Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿Cómo andan? hola, ahí Hola, hola. estamos. Perdonen la tardanza, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Ahí va, para que le aviso producción, ¿qué tal? Qué bueno, otro Noticias y Dragones. Primero, Puel, Fede, ¿cómo andan? ¿Qué tal su mes? Porque esto es una vez al mes. Casi, Movido. si no, siento que es casi una amistad por correspondencia, con tanta distancia. Bueno. No se quedaron atrás. Fue un mes con 300 días, básicamente. Sí, más o menos, sí. Totalmente, totalmente. Ay, qué bien. Bueno, voy a decir los anuncios muy, muy rápido como para entrar en todo lo que hay para charlar. Que bueno, si alguna vez creyeron que D&D se mueve lento en cuanto a sus publicaciones, no. No es el caso. Así que vamos. El fin de pasado celebramos en nuestro server de Discord el cumpleaños número 4 de la Tagama. 4 años del canal. Fueron 2 días a full, pero terminamos súper contentos de cómo salió todo. La verdad fue un placer estar ahí. Estuvo Fede. Puel también estuvo jugando. Hermosa partida con Maquero. Así que queremos agradecer a todas las personas que se sumaron a participar de alguna u otra forma. Fue un gusto que estén todas ahí. Y nada, disfrutar el ratito con todas las personas que queremos. Finalmente, después de un tiempo, pusimos fecha para el stream de manualidades. Todavía no sabemos cómo va a ser, porque realmente la logística es difícil. Pero va a ser el sábado 17 y vamos a estar nosotros armando y pintando lo que nos mandó WJ Laser, nuestro sponsor. Va a aparecer el link por ahí. Nos mandaron escenografía para construir. ¡Me encanta! Y la vamos a estar armando y pintando. Lu va a estar a mi medio de dirección y yo voy a estar ahí, creo también. Creo que lo no, nada puede mal ir santo. No. Para que no apareció el link. Porque. Ahí va. Uo. Y. Finalmente, el último. Como embajadores de D&D en Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde pueden encontrar un montón de cosas entre debates, charlas, mesas presenciales, memes, de todo. Súmense, realmente nos ayuda a nosotros y pueden encontrar un montón de información de D&D ahí ustedes también. Ahora sí, que empiece esto porque hay de todo para charlar. Buenas noches, Fede, León, Tomate, Taberna, gente hermosa que nos acompaña. ¿Qué mes, eh? No nos va a alcanzar el tiempo, seguro. Pero bueno, no importa. Le vamos a dar duro. Hay más. Bueno, a ver, las dos, ya anticipo, las dos cosas más grandes de las que vamos a hablar hoy van a ser todo lo relacionado a Spelljammer y todo lo relacionado a OneD&D y los anuncios de Wizards Presents. Hay algunos detalles, como por ejemplo que se desarticuló la revista Dragon Plus. Hicimos una entrevista nosotros, nuestro equipo, el de la taberna y el de Tomate y yo, Noticias y Dragones, el dedito que señala cosas, una entrevista espectacular a Alastor Guzmán, que escribió una de las aventuras de Journey Through the Radiant Citadel. Y un par de detallitos más, por ejemplo, algo sobre Dark Sun, algo sobre D&D para docentes y una especie de hate de una nota que salió, que la íbamos a hablar el mes pasado, pero no nos dio el tiempo. Así que si Hay no que les ver si parece da mal, hoy. Dale. arrancamos con algo breve. La revista Dragon Plus. No sé si saben qué es, yo creo que en algún momento lo expliqué cuando salió. Pero por si las dudas, básicamente, Wizards of the Coast, D&D, saca distintos contenidos, los libros oficiales, a veces saca los Unearthed Arcana, que son material de prueba, son PDFs gratis que cualquiera se puede descargar, siempre están en inglés. Y sacaba una revista digital que se llamaba Dragon Más, ¿no? El Plus es un Más, donde hacía notas, se promocionaba, hacía entrevistas a algunos de los autores de las cosas que acababan de salir y que salían próximamente, hablaban de cuestiones de actualidad, de D&D, todo sobre D&D, y se dio de baja. Se hizo una breve adición a la última edición, al
y su, la tirada 41 creo que era, la última, se hizo una breve adición en julio diciendo: ha sido un hermoso recorrido, agradecemos a todo el equipo, pipipi, papapá, ya no va a estar haciéndose más la revista Dragon Plus, porque ese rol de generar contenido, artículos y discusiones se está cumpliendo en otros lugares, como lo son, por ejemplo, Day de Beyond. No sé, ¿ustedes se habían enterado en su momento? ¿Qué les parece? Vos sabés que yo soy un fan de las revistas de D&D, ¿no? La revista Dragon fue la primera revista de D&D, originalmente llamada The Dragon, ¿no? El Dragón. Después salió la famosa revista Dungeon, salían las dos juntas. Dragon con contenido en general, Dungeon siempre tenía aventuras y calabozos, ¿no? Y en cuarta edición, sí, muy sencillo, ¿no? Y en cuarta edición, hacia fines de cuarta edición, ya de hecho en el playtest de quinta, ¿sí?, hacen la última publicación de Dragon, ¿no? Y dicen que algún día va a volver en otro formato cuando sea necesario. Y eso fue Dragon Plus, ¿no? Digo, un formato más moderno, de revista digital, muy bueno a mi criterio, ¿no? A mí me gustaba mucho. Yo creo que lamentablemente lo leían poco y por eso lo deben haber cancelado, pero a mí me gustaba mucho. Y yo, mi preocupación, si tuviera que decirlo, es: yo sé que en D&D Beyond y en la página de Wizards o en otros lados van a subir contenido, no me cabe ninguna duda. Pero el valor de archivo que tienen las publicaciones donde vos podés encontrar específicamente lo que querés es mucho más poderoso a mi criterio que el valor de una simple página web, ¿no? Que puede ser editada con todo lo que eso tiene. Digo, todavía hay cosas buenísimas de las revistas Dragon viejas, ¿no? Aventuras maravillosas en las revistas Dungeon viejas. Algunos de los mejores artículos del lore de D&D, ¿no?, contando y profundizando temas, están ahí. Entonces, ojalá, mi deseo, vamos a ser optimistas, es que D&D Beyond lo aborde de una manera que evoque lo que es ser una revista, ¿no? Que no sencillamente sea un artículo más de una página web que se pierde entre todo, ¿no? Entre todo el enorme contenido que tienen. Dato de color, el cierre de la edición anterior de la Dragon, cuando terminó su publicación digital en cuarta edición, lo firmó Chris Perkins. Soy una de las personas más importantes de la nueva edición de D&D, ¿no? Así que me gustaría chusmear después, porque no tuve tiempo, quién habrá firmado el cierre de esta. No sé si será importante en el futuro de la nueva edición. De hecho, otro detalle de color es que en esa última edición breve mencionaron, y ninguno nos dimos cuenta, que se venía el Wizards Presents el 18 de agosto. Y fue semanas antes de que se diera público, digamos, que se anunciara viva voz. Perdón, yo quiero agregar algo con el tema esto de Dragón. Yo me enteré, para mí fue algo súper sneaky el cómo se apagó. Pero también siento que fue un sneaky la publicación en general. Y me acuerdo en ese momento leer, che, Dragón no va a salir más. Dije, la revista Dragón no va a salir más. Dije, qué palabra antigua revista, ¿no? Mirá. Bueno. ¿Qué hay para comer, digamos? Esa fue mi reacción. Totalmente. Bueno, yo en una de Revista Dragón es donde encontré información sobre traducciones a otros lenguajes. Cuando se hizo este artículo claro. En el D&D, en la página oficial, también salió en la Revista Dragón un artículo que se llamaba Comprehend Languages. Comprensión idiomática, creo que es el nombre del conjuro en español. Y hablaba de esto. Lo último que supimos ahí, oficial, era: cuando sale en Europa, al mes sale en Latinoamérica, el español. Al final no hicieron eso, pero, digamos, era la última información que teníamos al respecto y era... Ah, bueno. Pero bueno, no creo que haya mucho más para hablar al respecto. Otra cosilla breve que no quiero dejar de mencionar es que apareció en la página oficial de Wizards of the Coast, D&D, en inglés. Cuando vos vas a la opción de qué es D&D y todas las cuestiones más explicativas sobre D&D, hay una pestaña nueva que es D&D for Educators, para docentes, para educadores, educadoras. Y es muy, muy interesante. Tiene tres segmentos
que son tres recursos distintos de los que puede hacer uso un equipo docente, alguien que aplique a ellos. El primero es una serie de entrevistas en webinar que se pueden ver, obviamente son todo en inglés. El segundo son materiales digitales, un kit, si no me equivoco, que tenés que aplicar. Puedo estar equivocándome, pero si mal no recuerdo era eso. Y el tercero era peticionar para que te envíen un kit para una institución educativa. Que eso ni lo intenté, explícitamente es eso, pero dudo que llegue a otro lado que no sea Estados Unidos. Aunque sería muy interesante si llegara afuera. Pero bueno, ¿sabían de esto ustedes? No, en absoluto, y comparto, dudo que lo manden a cualquier otro lado. No lo mandan. No lo mandan. Solo de Estados Unidos y partes de Canadá. Sí. Y esa última parte, lo del kit, todo lo anterior, estoy casi seguro que es nuevo. Lo del kit ya existía, pero era muy difícil, había que entrar por hacer un pedido como si fuera un ticket de soporte técnico en Wizards. Tipo, un día me sorprendí porque estaba viendo, ¿no? Intentando conseguir una entrevista de esas que, bueno, los periodistas tratamos y muchas veces no se consiguen, ¿no? Dije, bueno, no me contestan por ningún lado, les voy a mandar un ticket de soporte técnico, digo, el no ya lo tengo. Y cuando veo las opciones, estaba pedir un kit para Club de D&D. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Tipo, lo leí y no calificaba, obviamente, Argentina para eso, pero qué bueno que lo revaloricen al nivel de que esté tan visible, porque antes estaba súper escondida en la página. Eso es importante, me parece. Re linda la iniciativa, El re copado. Háganlo más. Ah, bueno, yo estoy haciendo desastre. No sé si lo han notado, pero tengo un nuevo setting para... Sí, se ve. Se nota que es un bardo. Estoy mostrando las cositas que voy consiguiendo y que me gustan, y el tiempo. Pero bueno, vamos a continuar. Otra cosita súper breve. Darksun es un setting, un ahora escenario sí de campaña histórico de D&D muy viejo, que era uno de los que se especulaba que podría llegar este año cuando se anunció que se van a retomar settings antiguos, y al final no fue. Fueron Spelljammer y Dragonlance. ¿Qué sucede? Darksun es un setting que sucede en el planeta Athas, si no me equivoco. Corríjame si lo pronuncio mal. El planeta, así como Reinos Olvidados está en Toril, en Darksun, el planeta se llama Athas. Ok. Y dos pequeñas pistas. Una, hace un tiempo, es que en un artículo de D&D Beyond había una imagen que se desplegaba de un mapa que aparece en el manual de Spelljammer, donde se mostraban diferentes esferas de Wild Space que contenían distintos mundos. Es decir, si, para quien no lo sepa, en D&D los distintos mundos como Eberron o Reinos Olvidados, Faerun, o no sé, bueno, eso, Darksun, están en una especie de mismo universo, espacio, el mar astral. Y ese mapa que está mostrando Fede es un diagrama que muestra distintas esferas donde están distintos mundos. El que se ve arriba a la derecha, vos da, entre paréntesis, qué piola tener ese libro en mano. El que se ve arriba a la derecha, léeme lo que dice, Fede. Ese mismo. Este hoy en día, porque sea donde vas, dice Doomspace. ¿Sí? Esa imagen había sido publicada en un artículo de D&D Beyond y decía Athas Space. Athas siendo el nombre del planeta de Darksun. Lo editaron en D&D Beyond y evidentemente lo editaron para lo largaron así en el libro. Esa fue una pista. Fue como, en un artículo se filtró algo que decía Athas. Punto. Y la segunda pista fue en un video de Nerd Immersion, que es uno que da noticias en inglés, es un estadounidense, del cual me entero muchas de las noticias, mostró cómo si creas un contenido homebrew, que es algo que podés hacer en la página de D&D Beyond, si creas un trasfondo, vos podés crear un trasfondo copiando uno ya existente. Y él copió uno de Mercader, random, que hay en uno de los manuales ya publicados.
y vos podés compartir tu material casero, tu material homebrew, a menos que sea muy parecido a un material preexistente, ya publicado, porque no, no les conviene, digamos. Se cierra por ningún lado. La cuestión es que el mensaje que le aparecía era: no podés compartir este trasfondo casero homebrew porque se parece mucho al mercader de las dunas de Atas. Eso significa que en D&D Beyond existe un material oficial en algún lugar del código de D&D Beyond con material de Darkseid. Estoy re sorprendido de la profundidad de esta investigación, ¿eh? No, re sorprendido. La estoy retomando. No, está bien, está bien. Dragones investigan. Sí. Nos metimos en el código de D&D Beyond. Lo comentó. Es muy tirado de los pelos decir se viene Darkseid. Sin embargo, están estas pistas y esta segunda como que da un poco más de hincapié de algo hay de relación entre una publicación que no existe de Dark Sun en D&D Beyond, que es la página hoy día de Wizards of the Coast, con todos los materiales digitales de D&D. Punto. ¿Decía algo al respecto? ¿Qué les parece? Yo no quiero spoilear lo que vamos a hablar dentro de 5 minutos, pero digamos, como vienen reviviendo las cosas tan viejas, digamos, qué tan contentos estamos con que traigan Darkseid. Porque sabemos que Darkseid es un lugar extremadamente hostil, lleno de cosas feas, malas, terribles, digamos. ¿Qué va a pasar? Exactamente. Era una de las cosas que veía como en las especulaciones de muchos. Es difícil que traigan Darkseid por lo que acabas de decir. Ahora, podrían llegar a ser una adaptación y podría ser contenido, así como, por ejemplo, yo sé que es muy distinto porque son temas muy distintos, pero tocar temas como los que toca Ravenloft, y que son muy oscuros, que dan para terror y que tienen que hay que tienen advertencias grandes de contenido sensible, digamos, que podés generar con eso. Entiendo que Dark Sun es más cargado de contenido sensible. Mucho. Igual. No me cerraría la posibilidad de que hagan una adaptación, como lo vienen haciendo con todo. Es que justamente eso iba, digamos. Pura especulación. Si viene Darkseid, va a venir. Va a ser tal vez una campaña difícil o una serie de aventuras con mucho challenge rating o valor de desafío. Pero lo cierto es que la parte hostil y toda esa se puede dibujar bastante bien, digamos, por encima para que... Por lo menos para que no parezca tan terrible de lo que realmente es. También pueden decir, bueno, y esto queda a discreción del DM. Claro. Y sí, o hacer aprovechar esa situación para hacer hincapié en la necesidad de sesiones cero, que sean empáticas, que generen una ida y vuelta que habilite tratar temas sensibles. También sería una gran oportunidad para eso. O sesión cero o cualquier otra mecánica. Capaz que se inventan una nueva. ¿Quién te dice? Pero bueno, Fede, ¿algo al respecto? Si no, continuamos. Para mí, seguimos derecho. Hay ahí el único detalle, ¿no? Para verlo, yo creo que se viene, o por lo menos están tratativas Darkseid. Sin chequear esto que voy a decir, por Dios, ¿eh? Pero dicen que por cómo funciona D&D Beyond hoy, también te salta ese error si haces algo muy parecido al homebrew de otra persona, por lo cual podría ser un conflicto entre homebrews y no un conflicto homebrew algo secreto. Pero yo me inclino más por la tuya, porque me parece, digo, no me parecería que tendrían que defenderse entre sí los homebrew, me suena medio raro. Sé que circuló bastante y con bastante adhesión está otra versión, ¿no? Tipo esta explicación de lo que está sucediendo. Yo me pongo el gorrito igual, tipo, estoy con vos. Está bien. Bueno. Sí. No, comparto. Si hay que ponernos sombrero de papel de aluminio, chicos, yo compro papel de aluminio. Este es el lugar. Acá venimos, gente. Papel de aluminio. Bueno. Lo último que quiero mencionar, que también es breve, antes de ir a los dos grandes meollos del asunto,
es una nota periodística de, si no me equivoco, obviamente de Estados Unidos, con de un periódico, lo que sea que se llama Christianity Today, Cristianismo Hoy. ¿Por qué traigo algo tan random a esto? La compartimos acá en el grupo, nos compartió León cuando la encontró. La compartimos y la queríamos traer porque ¿cómo se dice? ¿Vieron Stranger Things? Sí. ¿Quienes vieron Stranger Things? ¿Se acuerdan de la reacción del pueblo cuando se enteraron de que había un grupo de chicos que hacía reuniones secretas, donde hablaban de demonios, de necromancia y de conjuros y que, etcétera? Bueno, ¿cómo olvidarlo? Things, se genera toda una revuelta alrededor de encontrar a estos que son la causa de esta situación paranormal que sucede en la serie. Bueno, ahí ya es muy específico de la serie. Panic Satanic. Gracias, Cthulhu. Sí, ese es el nombre. Satanic Panic. A la persecución a D&D, básicamente, por tildarlo de ser algo en torno a un culto satánico, todas cuestiones demonizantes. Y esta revista diario, no sé bien qué es, publicó un artículo en consonancia con esa lógica. ¿Es algo muy marginal? Puede ser. ¿Es algo de los 80 que está volviendo y que no le hace bien al hobby? También. ¿Cómo es algo que existe, que no quedó en el pasado, que evidentemente hay grupos, hay personas que pretenden seguir trayéndolo, me pareció sensato comentarlo. Me pareció compartir esta situación de que hay gente que no entiende que estamos juntándonos para divertirnos, pasarla bien en una actividad única en su tipo. Y más allá de que es específicamente por D&D, entiendo que se extiende, digamos. No es muy difícil que se extienda a otro juego de rol. Así que no sé si a ustedes les parece mencionar algo al respecto. Yo creo que es un poco... hay similitudes entre los tiempos que estamos viviendo y la década del 80, ¿no? En la política global, en los procesos que viven las juventudes, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, que es donde se escribe esto, hay un recrudecimiento muy fuerte de la política conservadora, y no es raro que vuelvan a aparecer temas que aparecieron en la década del 80 y se vuelvan a agitar los mismos demonios. La nota iba un poco a que vivir en la fantasía nos sacaba de la realidad que necesitábamos enfrentar, que los jóvenes escapaban hacia estos mundos de fantasía. Es triste, y es lo único más que voy a decir. Cosa tan esotérica en sí mismo, sino como más con un lenguaje más actual, pero que continuaba demonizando. Absolutamente. Demonizando con la forma en la que es moderno hacerlo ahora, ¿no? Como que los jóvenes son... snowflakes, ¿no? Es el término que se usa ahora, ¿no? Son débiles, son hipersensibles, ¿no? Todo ese tipo de cosas que se usan despectivamente. Bueno, nada, estar atentos, cada uno puede evaluarlo, es estas cosas que estigmatizan, y no creo que se vuelva a repetir lo que se vivió antes, pero está bueno estar atentos, para no caer y no permitir que la gente cercana a uno caiga en esas visiones simplistas, ¿no? y estigmatizantes, ¿no? Hay mucha gente que encuentra felicidad en los juegos de rol, que se divierte con amigos, y hay gente a la que incluso le hacen bien, son una de las pocas salidas que tiene para pasarla bien. Así que nada, no mucho más que eso de mi parte. Para mí, o sea, yo entiendo y comparto, no hay que hay que estar atento, pero para mí era como esa persona buscando alguna excusa para hablar de otro problema desde otro ángulo, digamos. Yo creo que el rol está protegido porque todo el mundo, digamos, salió Stranger Things, menos mal, está el escudo, chicos. Están... los muñequitos son así de grandes y tienen unos dados que son más grandes que los muñecos. Eso es todo lo que está pasando. Pero para mí, digamos, están buscando generar problemas de otra cosa, y se agarran de donde pueden. Pero sí, hay que estar ahí. Perfecto. Bueno,
No le demos mucha más entidad. Dale. Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál de los dos grandes temas de la noche podemos tratar? Ah, hubiera estado bueno hacer una encuesta en el chat. Ah, ya fue. ¿Alguien? ¿Se puede hacer la encuesta en el chat? ¿Qué hablamos primero? Sí. ¿Spelljammer o Wizards Presents y OneD&D? Si alguien, ¿se puede hacer esa encuesta? Sí, yo estoy intentando hacerla. Perfecto. Mientras, comento el cronograma de publicaciones que tenemos de acá. Buenísimo, se viene un montón, se viene, pues. Es así. Libros nuevos en inglés se vienen dos. La caja de inicio, el starter set, perdón, se va a publicar el 4 de octubre y se va a publicar en simultáneo en inglés y en otros idiomas. Es la primera vez, creo, que se publica en paralelo un libro, y en especial esto, la caja de inicio. Pero bueno, esa es la próxima publicación en inglés. Ahí está la encuesta. Que a partir de ahora ya sabemos, a partir de Wizard Presents, sabemos que es el 6 de diciembre. Ahora, en español, el cronograma en inglés es eso. Caja de inicio, starter set, 4 de octubre. Dragonlance, 6 de diciembre. Queda esperar dos cosas nuevas. En español se viene la traducción de Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse. En español, digamos, el 13 de septiembre. O por lo menos, la última vez que lo anunciaron fue en esa fecha, y en la página en español lo encontrás en esa fecha. Además de la caja de inicio, el 4 de octubre, que ya mencioné, que se publican en paralelo en inglés y en español, y supongo en los otros idiomas, el 25 de octubre se publica la traducción de La Maldición de Strahd, que entiendo que ya estaba traducida previamente, ya había sido publicada, traducido por la empresa terciarizaban y tradujo muchos libros. Pero bueno, ahora la van a alargar nuevamente. Así como largaron la guía de Sarah Tartar. Ganó Spelljammer, pues. Perfecto. Y esos son los libros que esperamos en español. Mordenkainen, caja de inicio y La Maldición de Strahd. En inglés, caja de inicio y Dragonlance. Ya en agosto ya pasó Spelljammer. Y algo que vamos a abordar cuando hablemos del Wizards Presents es que ya sabemos los 5 libros que vienen el año que viene. Por primera vez anunciaron el año anterior todo el cronograma de publicación. Pero bueno, vamos a Spelljammer. Menos mal que lo vamos a hablar de nuevo porque yo me olvidé todo. ¿Qué sucede con Spelljammer? Se lanzó el 16 de agosto. Se publicó con mucha publicidad, con mucho acompañamiento de muchas cosas. Se largó, por ejemplo, una lista de reproducción temática de Spelljammer que se llama Spelljam. Está muy, muy, muy creativo. Son 19 canciones. Se lanzó un dado de 20 caras al espacio que está orbitando el planeta Tierra. Dinero bien gastado. Sí, por supuesto. Sacaron 2 o 3 videos mostrando el proceso de la creación y cómo lo lanzaron. Y hay un video de todo el recorrido desde que despega el dado de 20 que está dentro de una nave, un Spelljammer, recreado en el mundo real con impresión 3D o no sé con qué material, que está en el espacio. Y el video ese, de no sé cuánto tiempo, tiene de fondo toda la música de Spelljam. Buenísimo. Y ves todo el recorrido que hace el dadito hasta que sube y queda en órbita. Palabra que el otro día no me salió. Sacaron otras cosas que ya hablamos, como este generador de frases con imágenes detrás. Muy interesante, muy lindo. Pero, independientemente de todo eso, salió la caja. Spelljammer fue la primera vez que D&D Quinta Edición presenta un producto en formato caja con 3 libros donde se divide el contenido de lo que quieren abordar. Eso que tiene en este momento Fede en su mano. Si sos tan amable, ¿podés mostrar los 3 libros? Por supuesto. Tenemos 3 libros o seguí hablando. Yo muestro lo que vos hables. Bien. Astral Menagerie es el que está delante de todo. Ese es el bestiario. Bestias por todos lados. Monstruos del mar astral, del wild space, de todo lo que es ese entorno.
incluyendo vampiratas, incluyendo los hámsters gigantes del espacio en miniatura y los hámsters gigantes del espacio, incluyendo payasos del espacio. Aparentemente los payasos nacieron en un mundo a través de un pacto demoníaco y de ahí se perdieron en todo el universo y así llegaron acá y conocemos a los payasos. Ahí los tenés. Space Clowns. Tiene dos dragones nuevos, dragones del sol y dragón de la luna, que parecen muy interesantes. Imagínense cuál es la guarida de cada cual. Imagínate ir a charlar con un dragón del sol. Tenés que ir con ligerito, ¿no? De ropa, porque una calor que te rostizás. Pero bueno, Bus Astral Menagerie es el bestiario. Light of Syraxis, si lo pronuncié bien, me siento honrado. Syraxis, no sé cómo se pronuncia igual. Pero esa es la aventura. Es una aventura de nivel 5 a 12. Creo que es 8, ya te lo confirmo, ¿eh? Pero no te preocupes. ¿Tres niveles nomás? ¿Eh? A 9, o sea, terminás en 9. ¿Cuatro niveles nomás? Perdón. Esto va después. Por lo que sabemos de la aventura, por lo que yo sé, todas las revisiones que vi de gente que la leyó y que dijo, bueno, esto es así, asá, me gusta esto, no me gusta aquello, la aventura parece que está muy piola, muy bien hilada, que todos los capítulos terminan, todas las posibles sesiones terminan con altos ganchos, altos cliffhanger, como una serie, cool. Formato serie. Eso bien. Es algo que escuché en muchos lugares que está muy bien, muy rescatado, como bien. Algo muy positivo de la aventura. Así se hace. Te leo una frase cortita, sí. Es un renglón. Este capítulo, por ejemplo, que agarré con un combate con esto, última frase del capítulo, antes de cambiar de capítulo, dice: no, todo esto era una carnada. ¿No? Y ahí termina, tipo, siguiente sesión, muchachos, nos vemos. Así se juega, sí, así se juega. Bueno, eso es la aventura. Después quiero hablar con ustedes sobre esa aventura y la aventura Spelljammer Academy, que sacaron como previo a publicar Spelljammer. Y el tercer libro es el libro de reglamento, Astral Adventurer's Guide, guía de los aventureros astrales. que básicamente tiene las reglas de materiales para jugadores, entre los cuales quiero destacar que trae dos trasfondos que en el formato del trasfondo incluyen una dote. Es la primera vez después de Strixhaven que publican trasfondos con dotes. Y Strixhaven lo había presentado como una cuestión extraordinaria por ser uno de los libros que se genera coordinación con Magic the Gathering, pero acá ya no es esa situación, así que nada. Y además ya sabemos que lo vienen trabajando hace mucho, que les encanta y que es una propuesta integral del futuro de D&D, pero de eso vamos a hablar después. Otra cosa que sucedió en ese libro es que aparecen las seis razas nuevas para jugar, que a mí me gustaron mucho las mecánicas, cómo son, la temática, todo. Hay una raza de la cual vamos a hablar muy específicamente por ciertos... Los plasmoides, son los mejor. ¿No? Ciertas controversias que surgieron al respecto. Pero eso lo vamos a hablar después. También trae reglas para correr una aventura. Tiene un compendio de naves para usar en el espacio, de Spelljammers. Tiene algunas reglas de cómo se corren, tiene conjuros... Es un manual para jugadores y DMs. Se supone que tiene materiales también para los DMs, para poder correr una aventura en este lugar. Como cómo funcionan los campos gravitacionales de las cosas en el espacio. Ese Spelljammer que acaba de mostrar Fede es el modelo en el cual lanzaron el D20 al espacio. Pero bueno, básicamente es un resumen de lo que se presentó. ¿Con qué empezar, chicos? Fede. ¿Puedo decir cómo empezamos? Fede, ¿podés mostrar los manuales de nuevo? Pero sí. De costado, sí. Es más, quiero no solo mostrarlos de costado, ¿sí? Son manuales
muy cortitos. Esta fue una de las críticas principales que se hizo. Todos los manuales tienen, pues lo sabe, ¿no? Digo, lo estuvo comentando, le estoy robando información que tiró él, perdón, digo, él la dio fuera del aire, ahora la estoy contando yo como si fuera mía. Todos los manuales tienen 64 páginas, ¿sí? Cualquier otro de los manuales de D&D, o sea, en total tenemos, si no hago mal las cuentas, tenemos 192 páginas de contenido, ¿no? Entre los tres manuales, si no hice mal la cuenta. Cualquier manual de D&D que conozcan tiene muchísimo más. Estos tres manuales juntos, ¿no? Fizzband tiene, creo que 200 y pico, ni hablar de los manuales core, ¿no? Digo, los manuales principales que tienen cercano a los 300, 400. Son manuales muy cortitos y de un gramaje altísimo, es decir, las hojas son gruesas, ¿no? Son hojas que hasta hacen mucho ruido cuando se pasan, ¿no? Digo, pero nada, fue una de las críticas que se le hizo, ¿no? Yo tengo una defensa en ese caso. Está bien, son manuales muy cortitos y el total de hojas son menos que un manual común. Pero no podemos negar que Spelljammer tiene más tapas y contratapas que un manual común. La hoja, la pantalla de Master es la más linda que vi. Voy a reconocerle esto. A mí particularmente es la que más me gustó de todas. ¡Oh! No la había visto, qué lindo. Es muy linda, muy linda. Y viene con, obviamente, los datos preparados especialmente para partidas en el espacio. Encuentros con naves espaciales, ese tipo de cosas. A mí me gustó mucho igual, incluso con la crítica que le estoy diciendo, yo creo que es capaz no es lo que se esperaba, y eso fue lo que generó problemas, ¿no? Problemas igual tuvo mucho, ¿no? Va a contar pues la obra. Sí, sí, pero... sí, ahora vamos. Vamos a empezar porque son tres libros, después vamos a lo del problema de verdad. Y por suerte, nadie criticó el bestiario. Con Boo, todo bien. excepto criticar que, no sé, el valor de dificultad de los monstruos, bueno, esas críticas que siempre existen porque siempre es bueno, sí, el valor de dificultad de los monstruos. Es como, tiene dificultad 8, pero es un bicho de la hostia. Ese es el número más difícil de balancear en cualquier lado, no existe. No, yo propongo no nos enrollemos con eso. Pero bueno. Lo que sí se ha criticado, por ejemplo, la aventura que se presenta acá. Perdón, rewind. ¿Se acuerdan que se hizo el D&D Direct hace unos meses donde anunciaron, por ejemplo, que se venía Spelljammer, que se venía Dragonlance, que anunciaron un montón de cosas de D&D? Ahí también anunciaron algo que existe hoy, que es la D&D Library, la biblioteca de D&D, que son contenidos gratuitos en originalmente en Wizards of the Coast, en la página oficial de Dungeons and Dragons, pero que ahora se está planteando directamente desde D&D Beyond. Son cositas breves disponibles para todos, gratis. Claro. Básicamente. Lo primero que liberaron cuando lo anunciaron fue un pequeño bestiario que tenía 10 monstruos del universo Spelljammer, que estaban muy interesantes todos, digo, no metieron cualquier cosita. Y lo segundo que anunciaron que iban a hacer, y efectivamente hicieron en el mes de julio, fue la Spelljammer Academy, que es una aventura gratuita de niveles 1 a 4. Entiendo que los personajes terminan en nivel 4, donde personas que se encuentran en Reinos Olvidados, entiendo que está planteado en Reinos Olvidados, en Forgotten Realms, Faerun, se introducen, y así también los jugadores se introducen a usar Spelljammers, naves que viajan al espacio a través de diferentes problemáticas, una isla, una academia de Spelljammers, bueno, pim pum pam pim pum. De repente es una aventura introductoria desde nivel 1 para introducirte a jugar eso, temática Spelljammer. ¿Qué sucede? La crítica, y que le pido a cualquiera de los dos que quiera hablar al respecto, por favor lo haga, es que no hay vínculo entre la aventura Spelljammer Academy y la aventura Lights of Zarixis. Como, y de hecho lo anunciaron así. Spelljammer Academy es una precuela de la aventura que va a salir con Spelljammer. Si mal no recuerdo, capaz que me estoy equivocando con que lo anunciaron así. Pero igual,
qué oportunidad despreciada. Podría haber sido una aventura de nivel 1 a 9, todo de Spelljammer. Y no lo es. Totalmente. Totalmente. Este, que para quienes no lo sepan, ¿no? Este, la aventura de D&D Beyond, ¿no? La Spelljammer Academy, como bien decís, Puel, es en principio en Faerûn, ¿no? Y es en una suerte de torre donde se entrenan Spelljammers, ¿no? Y es toda apuntada a que terminan los personajes siendo Spelljammers cuando terminan esta aventura de poquitos niveles, ¿no? Y Light of Xarixis empieza, te dice, en cualquier ciudad costera de cualquier mundo que quieras. Puede ser Neverwinter en Faerûn, puede ser cualquier otro del que vos quieras. Está ahí bien. Pero da por sentado que los personajes no son Spelljammers y que se van a sorprender cuando una capitana, que porque atacan una ciudad, ¿no? Digo, así comienza, no spoileo nada más. Cuando atacan una ciudad, una capitana que los va a ayudar a escapar, el barco en el que se suben, poco más que los tiene que sorprender que no vaya por el agua, sino que levante vuelo, ¿no? Entonces, ¿se pueden jugar una con la otra? Sí, no es muy difícil tampoco, ¿no? Digo, no es tan importante para la trama que se sorprendan, pero es cierto, ¿no? Es como que se podría haber vinculado un poquito más y hubiera estado más copado, capaz. Era gratis. ¿Sabes que yo escuché gente que la corrió? Me dijo que estuvo re buena, re divertida. Y estaban todos esperando, digamos, que saca la otra. También me parece que la desvinculación es para la gente que no quiere jugar Spelljammer Academy. Y arranca desde cero con Xarixis. Hace un tiempo como que cada tanto encontramos los manuales. Bueno, y el DM puede elegir qué va a pasar acá. Y creo que es uno de esos momentos. Pero me quedé pensando, cuando estábamos hablando de la aventura, que es de 5 a 9, Xarixis. Terminan 9, sí. Y empiezan 5. Empieza 5. Y Spelljammer Academy es de 1 a 4. Creo que sí, sí. Me parece re interesante el que lo hayan dividido así y una parte sea digital, gratis, y la otra la hayan compartido. Esto hubiera ocupado más páginas en el libro, por ejemplo. Pero suena re interesante para interesar a la gente en... para jugarlos a Spelljammer, digamos. Sí, a mí me parece una estrategia muy buena. Y como aventura me parece excelente, ¿eh? Yo creo que el formato lo están empezando a manejar mejor. Desde Radiant Citadel, que está bien, son todas aventuras disgregadas que no tienen relación uh-huh. entre sí, pero específicamente, o sea, estas últimas dos publicaciones, Radiant Citadel, Light of Xarixis, me parece que son muy bien la manera en la que están manejando las aventuras. Me gusta más. Yo soy muy crítico de las aventuras de Wizards, quizás porque soy un defensor a muerte de Paizo, lo saben quienes escuchan habitualmente esto, pero en comparación siempre me parecieron malas las aventuras de Wizards, incluso las buenas, digo. Claro. Incluso Curse of Strahd, a mí me parece que es tipo, es una pasable de Wizards, ¿no? Esta aventura me parece muy buena. A mí me gustó mucho. Me da un poco de tristeza que se haya generado tanta polémica y crítica alrededor y que capaz mucha gente se lo va a perder por todo lo que lo rodeó a Spelljammer, ¿no? Por lo que ya vamos a hablar, ¿no? De esta raza, por lo que pasó de la crítica de que el contenido es poco. A mí me gustó muchísimo Spelljammer igual, ¿eh? Yo estoy muy contento de la compra que hice, que costó. Perdón, voy a corregirme porque me equivoqué y me acabo de fijar. Comparto en el chat con lo que termina sin que sea ningún spoiler, Spelljammer Academy. Los personajes avanzan a quinto nivel y están listos para Light of Xarixis. Bueno, es que era linkear. Reconfirma lo que es. Claro, sí. Yo igual, valoro igual, me parece que es muy interesante lo que decís, León, de... Claro, vos podés querer correr Light of Xarixis para no jugar desde cero, desde nivel 1, digamos, porque no te interesa, porque querés que empezar a nivel 5 o a un nivel que no sea 1 e introducirte desde cero a lo que es Spelljammer, y está muy bien. Por ahí... No sé, me gustaría saber si la aventura en la introducción dice... Estoy buscando eso mismo te estoy tratando de chequear. ¿Hay algún arreglo, algún nudo para decir, a discreción de la party o del DM o de quien sea, pueden haber comenzado
continuando Spell Jammer Academy o ya conociendo qué son. Entonces no se sorprenden cuando ven el bar. Ponele. Claro. Es no que, sé. ¿Sabes qué pasa? Yo lo vengo pensando, digamos, si voy dirigiendo yo esta aventura, ¿no? Y llego a la parte que vuela el barco. A mí no me importa, digamos, si soy un Spelljammer y veo un barco que vuela, voy a estar sorprendido igual. ¿Qué es eso de no sorprenderse porque un barco vuela? Ah, no, yo ya sé todo sobre los aviones. Es un avión que vuela igual. Yo antes de esto no tenía un barco que vuela. Ella, esa capitana, ahí tiene un barco que vuela. Voy a estar sorprendido, voy a tener una suerte de respeto. Entiendo que en la literalidad de las palabras por ahí se pierde un poco. Pero por ahí un cuadro descriptivo. Che, si jugaron esta aventura. Y me pongo a pensar eso, digamos. ¿Qué pones en ese cuadro? Si jugaron Spell Jammer Academy, los personajes no se sorprenden. Están todos enojados, serios, pidiendo por favor subirse al barco. ¿Qué es esa crítica, digamos? ¿De dónde sale? ¿Cómo no te va a sorprender porque un barco vuela? La verdad, tenés razón. Totalmente. Está muy bien. Pero bueno. Perdón. No, está muy bien. Eso igual, de lo que yo sé, lo más grande que se habló respecto a la aventura. Después tuvo todas esas críticas positivas respecto a que está muy buena, muy bien hilada. Quiero decir que... eso. Lo del formato serie, eso que mencionaron, me parece clave para escribir las aventuras de rol. Para escribirlas, no importa cómo las dirijas, pero como vos se las presentás al DM, es mucho más fácil. Para cualquiera que use ese método, yo soy uno de esos, es súper fácil de estructurarla. Capítulo tanto, pelea en la taberna, se escapa el senador, punto, listo, ya está. Después armás, construís alrededor de eso. Bueno, y la mayor la mayor conversación. Acá viene. De Spelljammer fue en el libro de reglas. Vamos directamente a abordar primero todo el tema de los Hadouzi, que son una raza de humanoides que se asemejan a simios, a monos, que tienen unas membranas largas que les permite planear. No solo planear, sino también abrigarse cuando tienen frío. Me parece re cute eso. Son muy cute, la verdad. Las ilustraciones, todo lo que se ve está muy bien. Me gustó mucho todo. El tema es que en la descripción del origen de la raza aparecieron críticas a la descripción de cómo nace esta raza en el universo. Aparentemente... en la descripción se habla spoilers, supongo, pero no creo que le spoile nada a nadie. Dice: son una especie que tenía el tamaño no mayor a un gato doméstico, que vivían en un planeta y fueron esclavizados por un mago. Este mago les dio pociones para que crezcan de más, para que tengan más capacidades físicas y pim pum pam. Y pretendía venderlos como esclavos, como mercadería y zaraza, ¿no? Básicamente se estaba creando sus propios minions para hacer sus cosas. Hasta acá no es nada diferente a un montón de otras razas. Que ya hay. Si algo hay en D&D, es esclavismo. ¿No? Dale. Sí. En especial en Darksun. Vaya la. El problema es que esto también termina con ¿cómo es? Los aprendices de este mago simpatizan con estos seres, los Hadouzi, y los terminan liberando. Entiendo que esa descripción y cómo estaba planteada despertó muchas alertas, que fueron muchas críticas, que fueron escuchadas por Wizards of the Coast. Y esas críticas tenían que ver con ciertas reproducciones de estereotipos y estigmatizaciones históricas de la comunidad afrodescendiente estadounidense. Como yo no soy parte de esa comunidad, no puedo hablar con
autoridad al respecto, digamos, porque no lo vivo, no lo vivo en carne las cosas que ellos alzaron como crítica. Como por ejemplo que reproduce estereotipos nocivos que ha sufrido la comunidad históricamente. El hecho de las comparaciones, por ejemplo, con simios, y el paralelismo tan similar al fueron secuestrados para ser vendidos allá como esclavos, como seres especialmente diseñados para resolver tareas para las que se los creó. Entiendo que la crítica iba por ahí. Independientemente de... no sé si alguno sabe algo más al respecto de por dónde iba la crítica. Capaz que me falta algo. Fede, vos tenés también el manual. Sí. Otras cosas que le criticaron, que desconozco completamente, me sumo a lo... la manera en la que Puel toma el recaudo, ¿no? De que nosotros, más allá de que lo nombremos lo que pasó, no lo vivimos como lo vivieron quienes lo critican. Lo que critican es que la ilustración, una de las ilustraciones en particular que acompaña a los Jaduce, no sé cómo es bien la pronunciación, perdón, disculpar, Jaduce creo que es, esta en particular, la comunidad negra lo asimila, ¿no? Al estereotipo de lo que se llama el Black Minstrel, ¿no? Que es este descendiente africano, afroamericano, como les dicen ellos, ¿no? Digo, allá en Estados Unidos, que es donde más se armó la polémica, que su rol era divertir a los blancos, ¿no? Era como el divertirse viendo a un negro hacer payasadas, para decirlo, ¿no? Como lo diríamos acá en Latinoamérica, ¿no? Poca ilustraciones características de esa secuencia, ¿no? Como claro. Hay un paralelismo muy que no es abstracto, digamos, como esta imagen es muy parecida a esta otra en muchos sentidos, y además la historia que hay detrás de esta imagen no es tan distinta de la historia que hay detrás de esta otra. Por ahí van las críticas. ¿Qué sucede? El equipo de Wizards of the Coast D&D se hizo eco de estas críticas y hizo públicas sus disculpas y su compromiso con enmendar el daño en la medida de lo que pudieron hacer. Se hicieron cargo, digamos, de lo que se los criticaba, las disculpas pertinentes, porque no era su intención, y todo lo que sucede, la verdad es bastante, bastante completa, entendí yo que fue la disculpa, e hicieron todo lo posible. De hecho, inmediatamente, lo primero que hicieron antes de hacer públicas las disculpas es modificar la descripción en D&D Beyond, los materiales digitales, que lo hacen así. Y cuando liberaron la disculpa, el posteo en su página oficial, y lo compartieron en Twitter, en el Twitter de D&D y en el Twitter de D&D Beyond, en ese mismo posteo, abajo, hay un link que te lleva a un PDF, que es una errata, donde está la modificación a ese texto. Y de paso, hay otras modificaciones al libro. Por ejemplo, a una de las capacidades de los Jaduce, que era muy fácil interpretarla como que básicamente podían viajar a, no sé, 600 kilómetros por hora, en un turno, en 6 segundos. Por una cuestión mecánica. Sí, sí, sí. Un planeo. Lo acomodaron para que tenga sentido. Pero más allá de eso y algunas otras modificaciones, el foco estaba en cambiar la descripción original. Esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Sucedió también cuando salió Van Richten, si no me equivoco, con la comunidad gitana. Sí. Y se hizo lo mismo. Con la maldición. Con Estrada. Con Estrada era. Sí. Y se hizo lo mismo. Se contrató un consultor, se trató el tema, se trabajó. De hecho, publicaron de nuevo el libro Curse of Strahd Revamped. Claro. Sí, muy años buen juego de palabras. Sí. Más allá del error. Más allá del error y lo que puede conllevar, me parece súper acertado que lo hayan reconocido y que lo hayan trabajado tan rápido. Suena re raro. Porque es algo que, hasta donde yo sé, está muy, muy presente ese tema
allá. Claro, ese es el tema. Nosotros acá nos puede parecer medio alejado, ¿no? De claro. Nosotros tenemos otros, quizás, problemas más a flor de piel que... No, que no, por Dios, que no existe el racismo acá, no estoy diciendo eso. Pero digo, quizás no lo tenemos tan a flor de piel este tema como lo tiene la comunidad estadounidense, y capaz nos parece medio tipo una reacción de más o lo que sea. Pero como decía Pura al comienzo, nosotros no somos y no vivimos una realidad donde esto sea tan presente y sea tan importante. Entonces, es cierto, ¿no? Que fue medio al pedo, ¿no? Si somos sinceros, o sea, ¿para qué fueron por ese camino? Uno podría decir, había otras maneras de abordarlo. Es que para mí hubiera... suena re extraño, porque estoy seguro, digamos, que tienen afroamericanos trabajando en Wizard, digamos, estoy seguro. Y por otro lado también me pongo a pensar, es que si el día de mañana sacan algo de Day de Argentina y dicen... Totalmente. Una sola cosa mal, explota toda la comunidad de D&D de Argentina, diciendo, hey, sí, sí, sí. El mate se escribe con 4 letras y se toma con el agua en esta temperatura. Justamente, por esa razón... Imagínate, sí, imagínate, no digo, doy una comparación, porque acá tenemos un comentario que dice, y respetamos la opinión, no dice que parece una ridiculez la polémica. Ok. Imagínate que y digo yo, ¿cómo reaccionaríamos si en un manual sobre una raza argentinoide, ¿no? O una clase argentinoide, ¿no? Hablan de que parte de su background fue que los desaparecieron. Claro. ¿No? Tipo, a un montón. Y solo desaparecieron a un número específico que no es correcto. Claro. No, imagínate, ¿no? Digo, terrible. Yo estaría recaliente, soy el primero que voy con una antorcha a prender fuego Wizards. Es que, justamente... Estando en una minoría, hay que tirar buena onda a todas las demás, digamos. A nosotros ni siquiera nos imprimen los manuales en nuestro idioma, así que lo menos que podemos hacer es compartir con los que sí y tiene problemas. Lo mejor que nos puede pasar es que los manuales lleguen correctos acá. Tal cual. Tal cual, y no solo eso, sino respetar que tal vez no sé tanto al respecto y quienes sí saben son los que están haciendo esa crítica. Es que... Yo lo leí. Y no me llamó la atención. Por lo mismo que decíamos antes. Es que porque sí. no tengo encarnado todo el trasfondo que hace que me despierten las alarmas. Tal cual. Está bueno, no quiero que esto se reproduzca sin que se le... Lo mejor que puede pasar es que lo hayan corregido. Está teniendo derecho. Y esto ya ha pasado. Quizás esto también es algo que se nos olvidó decir, que está bueno decirlo. Esto ya ha pasado en Wizard, y para bien, y hoy ya nadie lo discute. Los semi-orcos no son más el producto de violaciones que te obliga a meter, incluso de trasfondo, que los orcos van violando mujeres humanas por el mundo. Eso se borró definitivamente de D&D, y me parece fantástico que se haya borrado. Todo lo horrible que se puede quitar... Ya fue, hay que sacarlo, porque sí. Que de hecho, ¿qué es lo horrible que no podés evitar? O sea, a menos que lo cambies, pero digamos que el lore es ese. Si el lore es esta raza es producto de estas aberraciones, no lo vas a poder cambiar. Lo puedes cambiar en tu partida casera, pero el lore oficial es ese. Claro. Si vos decís, esta raza nace de la cruza de esta y esta, que se puede dar en variadas situaciones. Elegí vos en qué situación fue. También, ¿sabes? Me estoy acordando, pasó también con los Drow. Los Drow originalmente tenían la piel, los elfos oscuros, su piel originalmente, pueden ver la tapa del primer libro, la tapa original de la primera novela de Drizzt. Drizzt era de color de piel negro, pero como lo es un humano, ¿sí? Los Drow eran elfos negros, ¿no? Elfos afro, si lo querés llamar. Y era terrible que una sociedad completamente malvada e insalvable justo fuera, ¿no? La única sociedad absolutamente siempre de tez oscura, ¿no? Y encima eran matriarcales, terrible, todo terrible. Cambió muchísimo, claro, aparte, ¿no? La única sociedad matriarcal era la peor de todas. Era la peor de todas por las mujeres que lo gobernaban. Era terrible eso. Cambió un montón. Ahora hay muchas ciudades drow, hay ciudades drow buenas. No es Drizzt el único héroe drow que existe. Cierta libertad sí. De decisión y agencia en esta raza de seres sintientes, digamos. Tienen agencia para decidir cómo se manejan. Es y hay muchos que siguen un culto nefasto
hay muchos otros que no. Ya no están obligados a que por nacer así siguen un culto nefasto. Además, como toda la otra raza, digamos, como si no hubiera culto nefasto en los humanos, ¿no? Totalmente. Bueno. Otra cosa más, la última. Algo que charlamos con Alastor en la entrevista de él, una de las preguntas que le hicimos es ¿qué hace falta para salvar Mastiska? Y dijo, está tan mal hecha que lo mejor que se puede hacer es olvidarla y crear algo nuevo de verdad. Está perfecto. Sí. Bueno, siguiendo lo siguiente, porque digamos, de hecho, esto es una discusión abierta, digamos, en el sentido, ya se resolvieron, digamos, todas las cuestiones allá en Estados Unidos, entre ellos. Quien la quiera continuar, la continuará, nosotros presentamos la información. Y nuestra opinión al respecto, que no deja de ser eso, nuestra opinión. Pero bueno, la información está y la opinión está acá. Estamos protegidos, no te preocupes. Lo otro que sucedió en torno al libro de reglas de Spelljammer es muchas críticas a la aparente escasez, esta es la crítica, es que tiene escasez de reglas para correr el setting, para correr aventuras en el espacio. Que hay muy pocas, que las que hay no llegan a cumplir con la, primero con las expectativas de quienes lo esperaban, y segundo con poder correr mecánicamente bien guiados, digamos, con guías mecánicas claras, ciertas situaciones como por ejemplo un combate de una nave contra otra. Digamos, una de las mayores que yo escuché es, no hay reglas para combate nave contra nave, lo poco que hay es vago y realmente no habilita fácilmente una batalla entretenida que esté apoyada por las reglas. Después cada cual en su mesa la juega y la correrá. Pero el tema es que está también muy librado a cómo lo corre el DM. Otra de las cosas... Para. Fede, sí. ¿Qué dice de esto? Las tengo acá. No lo quiero interrumpir a Paul. Solamente quería decir que estas dos páginas, se voy a poner acá, son las únicas páginas de reglas de combate entre naves. Ok. ¿No? Y después hay muchas páginas de descripciones de naves. Igual que Paul termine, así después damos las opiniones. Dale. No es mucho más que eso. En general, se le critica a este libro que tiene muy pocas reglas. Por otro lado, la contraparte de las críticas que he visto es que le da espacio a este setting a ser flexible, a ser ligero, a no tener muchos subsistemas de reglas, submecánicas, digamos, que complejicen de más, dándole espacio a quien sea DM a que lo corra como le parezca. Es decir, se apoyan en el DM o la DM para no cargarle a las mecánicas oficiales un montón de contenido. Esa es la crítica como que lo rescata, digamos, que yo escuché. Como, es a propósito que es así, es ligero, es para que no te llenes la cabeza con 3 millones de mecánicas para una secuencia y que lo puedas correr más fluido en cuanto a lo que la mesa vaya resolviendo. O algo así, entendí yo. No sé qué les parece a ustedes y qué te parece a vos, León, Fede. Ya lo hemos charlado, pero lo hacemos público. Yo me paro en el lugar de que a mí me gusta lo que pusieron. No creo... Es cierto que no hay subsistemas, eso es un hecho objetivo. No hay un subsistema de combate entre naves detallado. Es muy poco lo que se dice del sistema, está un poquito. Yo, como máster, me siento re cómodo con ese sistema. Agarro una de las naves que tengo acá para elegir, ¿no? Y digo, los enemigos van a estar en esta nave, en una bombarda. Y inventaré la tripulación como la invento en cualquier encuentro. Y mis jugadores están volando en una... Damselfly, tiro iniciativa, tengo qué armas tiene cada uno y los jugadores dirán si quieren que dispararle a las naves o si quieren dispararle a las tripulaciones y yo tengo las reglas que necesito por si chocan las naves. No hay mucho más de reglas. Tengo la distancia a la que empieza el combate, ¿no? Pero para mí, para una escena cinematográfica está perfecto. ¿Qué no hay? No hay un sistema de cuánto se mueve, cuántos cuadraditos se mueve una nave por turno, cuánto le cuesta girar, que en otras ediciones de D&D existía, en 3.5 había qué tan fácil o difícil le era girar a una nave, ¿no? Cuántos cuadraditos se movía, si se usaban cuadrados especiales, si se usaban hexágonos, ¿no? Eso no existe.
ejemplo, este libro me gusta. Me gusta lo que se puso. Yo podría crear aventuras en el espacio con esto. Y me siento cómodo. Podría haber sido más, por supuesto. Yo lo comentaba también cuando hablamos en privado. Uno de mis libros favoritos es Fishbands, ¿no? El libro de los dragones. Yo ahí puedo hacer dragones de lo que se me cante. Tengo material de sobra para rolear dragones. Y es cierto que tampoco hay muchos subsistemas en Fishbands. Es casi todo roleo. Hay muchas estadísticas de monstruos nuevos, por supuesto, que en este libro no estarían. Estarían en el de Boo, ¿no? Digo, en este caso. El resto es mucho, mucho roleo. Y acá yo tengo mucho material para rolear, para decir, wow, mirá, tengo tipos de naves, quién las usa, cómo encararlo. Yo voy a ser sincero, también soy un amante de Pathfinder y su complejidad mecánica. Me hubiera gustado un sistema, ¿no? Pero digo, ¿lo hubiera usado de verdad? Yo lo que está acá, yo sé que lo puedo usar mañana, si quiero. Lo releo hoy y lo uso mañana. ¿Podría haber habido más? Seguro. ¿Lo hubiera usado de verdad? Yo las reglas de combate con naves de 3.5 o de Pathfinder nunca las usé hasta ahora, ¿eh? Y miren que he jugado Pathfinder un montón. Entonces, ahí está mi opinión. Yo creo que hay cierto ensañamiento de la gente más metida en la mecánica, que es la más vocal en Twitter y en Reddit, ¿no? Que quiere las cosas más... quizás específicas de Wizards, que se enoja cada vez que Wizards dice, ¿no? O publica cosas que el DM tiene que resolver, ¿no? No sé si está bien o si está mal, ¿eh? Y admito que puedo estar equivocado, pero yo me paro ahí un poco en esta banco a Wizards lo que hizo con este mapa. Yo lo medité un montón, porque. Pero estaba muy, muy. Muy en conflicto con otra cosa que estaba leyendo en ese momento. Yo estaba leyendo. El lore de los orcos de Warhammer. Y ellos tienen naves que van por el espacio. Y una de las características de ellos es que las naves de los orcos tienen ventanas, así ellos las abren y le pueden disparar a la nave del otro, digamos. Sí. Los orcos de Warhammer son un mundo aparte, son lo mejor de Warhammer para mí. Y yo dije, claro, ¿cómo no hay esto algo así en D&D? Y después, claro, me quedé pensando un montón. Warhammer es un juego de miniaturas. Necesita un sistema real de combate de naves porque es lo único que te ofrece el juego. D&D no. Si vos agregás un sistema grande, súper específico de combate de naves, estás volviendo a los orígenes de D&D, de hacer un juego de un wargame. Y es algo que viene alejándose lo más que pueden de que sea un juego de rol. Ahora, hay un montón de cosas mucho más específicas. ¿Qué pasa? Bueno, hay una pregunta ya. Si se despresuriza la nave. No sabemos si la nave se despresuriza. Ahora, ¿qué va a pasar con todas estas cosas? Van a haber un montón de creadores de contenido que van a decir, che, mirá, se me ocurrió esto, pueden hacerlo. Se me ocurrió el otro, pueden hacer también. Y me parece fantástico porque le da espacio, es algo que hablamos con Alastor, como que los creadores de contenido pueden construir sobre lo que hay para expandirlo. Ellos lo hicieron con Radiant Citadel, ellos sacaron un libro aparte. Además, siento que también le pasó a Strixhaven esto, que es... Super lax el manual. Che, bueno, hay clases. ¿A qué hora son? ¿Qué sé yo? Cuando vos quieras. Vos estás jugando. Hacé de Strixhaven tu juego. Entonces, ¿cómo es una guerra espacial? Mirá, yo tengo esto acá. Porque vos no tenés que tener en cuenta, tipo, las 25.000 naves que están. No, vos necesitas la nave de los jugadores y la nave que se están enfrentando. O las dos o tres. Y eso, y con. No, no va a haber nunca nada más en la escena importante. Todo lo que pasa alrededor lo podés definir con dados bobos, por el DM por atrás, o en base a lo que esté pasando en los jugadores, que es lo único que importa. Y mientras más fácil te sea a vos llevar a cabo un encuentro, andá por ese camino, porque mientras... el principio del combate siempre es más difícil, porque tenés muchas miniaturas, tenés muchos enemigos, tenés muchas cosas. Conforme se va reduciendo, se le van reduciendo los poderes a los personajes, los hechizos, la cantidad de enemigos, la cantidad de poderes. Y recién ahí podés empezar a relajarte. Pero lo mejor que puede pasar es que el principio sea fácil. Así que estoy de acuerdo con lo que salió. Vos sabés, muy cortito algo que dijiste, yo no lo había pensado, y es muy importante. Y la pregunta de Yama acá, que ya habla de si se despresurizan o no las naves, creo que habla de los orcos, pero ponele que hablase de Spelljammer, sí, que igual toca un poco este tema, pero ponele que no lo tocase. Yo hasta te defiendo el hecho de que no dé una verdad absoluta de qué pasa con eso. Sí, porque sí. Yo
capaz en mi mundo no quiero que las naves se despresuricen, no me importa, yo quiero que sea como la Isla del Tesoro, la versión en dibujitos que es en el espacio, que es buenísima. Sí, bueno, mejor este, que... Capaz quiero que sea como eso. Y otro capaz quiere que sea tipo, que también lo dice, llama ahí, tipo Star Trek, ¿no? Este, que, o Star Wars, que si te vuelan un pedazo de la nave del costado, empieza a salir todo disparado al espacio. Y está perfecto, ¿no? Digo, y hay un punto en el que alguien puede decir, bueno, pero Wizard debería dar todas las opciones, ¿no? Y porque si no es muy fácil que haga todo el DM. Está bien, es un debate sano para tener, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que dar opciones Wizard? ¿Hasta dónde este, no tiene que ser este, una imposición de esto se juega así, ¿no? Este. Nada, eso me pensé mientras vos lo decías. Para mí es súper válido que digan, che, bueno, estas son las cosas que pueden pasar. Y tiran un par de opciones. Después, imagínate vos lo que quieras. Creo que es más importante que ayuden a imaginar. Pero sobre todo a la gente que dice, voy a jugar D&D, voy a agarrar este libro y voy a dirigir esto. Y si esa es toda la información que tienen de D&D, tal vez tengan un par de problemas para hacerlo. Pero también es la son los menores que los que arrancan así. Son los menos, no... si alguien quiere jugar D&D, pregunta, che, ¿por dónde empiezo? El kit inicial, el manual básico, andaba poco. Está como hecho el caminito, el tutorial entero. Así que yo también estoy de acuerdo. Tal vez le faltaron un par de páginas más a los libros como para decir, un par de cuadros que digan, bueno, mira, más o menos, hace esto, se nos ocurrió que puede pasar esto otro. Vos podés, campeón, dale. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Me encanta porque, de hecho, me acuerdo, yo en algún momento estaba pensando eso, cuando empecé a hacer DM, a jugar D&D y ser DM, manija, ganas, absoluto, me empecé a consumir un montón de contenido sobre escribir, sobre cómo pensar y desarrollar un esquema, lo que sea, pim pum pam, ese que hoy considero un error, de querer empezar haciendo algo súper enorme, gigante, un universo re detallado y después que entren a jugar de jugadores. Más allá de que hoy considero que es algo que no quiero hacer, que no me parece que sea una forma interesante de empezar, porque de última está buenísimo para escribir un libro. Pero para jugar D&D es una traba enorme, gigante, previa que tal vez hasta ni siquiera apague. Sí, tal cual. Bueno. Y esa es una discusión aparte. El tema es que me acuerdo haber visto la diferencia entre light fantasy y hard fantasy. Sí. Fantasía ligera y fantasía dura, concreta. Y esa distinción me encantó porque, como por ejemplo, fantasía ligera, presentaron como ejemplo el viaje de Chihiro. Claro. Es un mundo donde no necesitas saber los vericuetos de por qué estas criaturas son así, por qué estas son allá, cómo funciona que de repente hay cosas que son mágicas o sobrenaturales, hay criaturas fantásticas y esa raza. No necesitas saber eso para estar inmerso, inmersa en esa narración. Y eso significa que es fantasía ligera en el sentido de que el foco y el pie para esa inmersión no está en tener un mundo y un sistema que se explique a sí mismo. Y por el contrario, en la fantasía dura, fantasía, no sé cómo se traduciría, pero la contraposición es justamente un universo súper detallado donde cada cosa está explicada y donde vos sabés que si los jugadores van para acá van a poder descubrir este secreto que es el origen de la magia que se desprende del dios, de la justicia, de la edad anterior a la actual, etc. Esas cosas súper detalladas, como por ejemplo Tolkien. Digamos, no hay un desprecio por ninguna de las dos, sino que son dos formas de construir universos, de construir mundos. En este caso fantasía, pero son dos formas de narrar. Y entiendo que en el diseño de juego hay un paralelismo en el cual, por ejemplo, la contraposición a D&D Quinta y esta orientación de generar un manual de reglas que tiene estas características que charlábamos recién es la versión de la construcción ligera en contraste con, por ejemplo, D&D 3.5, donde es el reino de las mecánicas y submecánicas que te permiten desarrollar un montón de cosas
con un montón de sustento mecánico para que tenga coherencia entre sí y sea un castillo donde vos sabés qué es cada ladrillo. Ese contraste no es un contraste entre este está bueno y este está mal, sino que son dos formas de hacer. Y una posibilidad, se me ocurre, de la mayoría de las críticas al sistema que se está presentando, por ejemplo, acá en Spelljammer, es querer algo como D&D 3.5 en un diseño de juego que no tiene ese principio base, que pretende ser ligero, que pretende ser fácil, asimilable, incluso para personas novatas, dándoles mucho margen de libertad para nada. Esta es una reflexión que yo tuve. Voy a hacer una comparación. De ese lugar. Es algo igual que también asentí un poco charlándolo con ellos, obviamente. Que tienen de. Yo nunca jugué 3.5. Jugué una vez, dos juntadas, no lo entendí, ni profundicé, ni lo leí. Como pero para. Y metí un poco. Y charlando un poco con los chicos, León comentaba esta misma impresión de los que critican. Si entendí bien. Critican la falta de rigidez o de mecánicas, es porque están esperando algo más del formato de 3.5. No, pero ojo, Crean el diseño. Una de las responsabilidades mías del canal es leer casi todos los manuales de D&D. Y esto me da pie a hacer esta comparación. Por ejemplo, el manual de los gigantes, que ahora Storm King's Thunder, es fantasía dura. Está súper repleto de información ese manual. Es re pesado. No es para cualquier DM, porque tenés que estar re alerta a lo que estás diciendo, porque tal vez se te escape información. Eso es una aventura. Sí, obvio, solo una aventura. Pero se puede hacer esa comparación en quinta. Bueno, esto es re duro, es re pesado. Acá está todo. Strixhaven, por ejemplo, es súper ligero, chicos. Está este marco. Míralo como. No me acuerdo qué me ha dicho. Que sea una habitación vacía para decorarla como vos quieras. Me parece también válido. En vez de una habitación llena para que vos camines por un lugar específico. Totalmente. Es el cambio de paradigma, en definitiva, que estamos viviendo. Yo creo que que marca Puel, ¿no? Digo, no es algo solo entre ediciones de D&D, sino que D&D quinta edición, que fue un éxito, empezó de una manera. Pero apuntando a hacer algo mejor para un público que quizás, bueno, querían agrandarlo un poquito, pero era el público que ya venía y se formó una bola de nieve. Sí. Y D&D hoy se juega distinto a cómo se diseñó. Y esto yo creo que nadie puede discutir qué está pasando. Se juega de muchas maneras, todas válidas. Hay gente que lo juega más duro y hay gente que lo juega como lo juega Critical Role, súper rolero y con un encuentro por sesión a lo sumo, que no es la manera en la que está diseñado el juego. Objetivamente, el juego está hecho, lo decimos mil veces, el balance del juego está hecho para que haya 6 combates por día de ficción, no necesariamente día de juego de verdad. Claro. Para que se gasten los recursos, para que suceda todo eso, ¿no? Y se empezó, ¿no? Digo, se notan los manuales que empezaron de una forma dura, más al estilo de 3.5, rescatando lo mejor de 3.5 y metiendo alguna cosita de cuarta por abajo para que no los maten, porque todavía estaba en el humor. De la comunidad que cuarta había sido terrible, hoy está un poco más reivindicada. Y fue mutando de idea a esta cosa más tipo más libre, más el DM decida, más demos libertad, demos un manual de opciones, demos opciones y no imposiciones, ¿no? Y la idea que cada vez aparece más, más y más, es la idea del multiverso, de que todos los mundos que crean los DMs son válidos. O sea, se abre a la diversidad de juego de D&D en este sentido. Y podemos, o sea, esto lo vamos a terminar hablando cuando hablemos de OneD&D ahora, ¿no? Cuando Puel nos cuente de eso. Pero hay un cambio de paradigma. Y todo cambio de paradigma genera tensiones incluso entre los propios jugadores. Hay jugadores que dicen, no me toquen D&D quinta, que me encanta cómo es, qué están haciendo, ¿no? Jugadores que dicen, no, quiero cosas más duras. Veamos Pathfinder segunda edición, que tomó lo mejor de cuarta edición de D&D. Se dan estos debates y se van a saldar y algo va a salir. Y nos va a gustar o no, y vamos a probarlo, y capaz cambiamos de opinión o no. Es lo normal, muchachos, esto en la jerga se llama guerra de ediciones, lo están viviendo por primera vez. Tómenselo con calma, que todas las ediciones de D&D yo las disfruté, incluso cuarta edición que la sigo defendiendo a muerte. Así que, nada, eso. Y un detalle, que es algo que le estoy robando a Mike Shade de Sly Flourish,
que él siempre dice y que me parece espectacular. Si no te gusta esto, nadie te quita los libros que ya tenés para correr lo que sí te gusta. Totalmente. Y no es un universo de complicación adaptar algo que te gusta de acá para jugarlo allá. De hecho, hay gente que lo hace y se puede conseguir. Nada, igual eso, a tomarlo con pinzas, ¿no? Pero también no es una catástrofe que de repente, bueno, este juego no me gusta. Bueno, hay muchísimos juegos de rol. De hecho, hay hasta muchas ediciones del mismo juego. O juegos sostenidos por fan que fueron descontinuados. Esto también es algo que charlamos con Lordi. No me acuerdo cómo surgió la charla, pero la frase fue: cuando yo tengo el manual en mis manos, se terminó la empresa. Obvio. Pero bueno, si les parece bien, cerramos. Dale, el sí, paquete sí, sí. Spelljammer. Dale. Salimos ganando. Si a alguien le queda alguna duda, pónganlo en los comentarios. Estamos siempre atentos para contestar todo. Yo estoy en mi cuenta de Eduardo del D&D de Instagram hablando siempre de las novedades. Y siempre trato de. Estoy tratando de abrir un diálogo los jueves. Y agradezco poder charlarlo con estos dos capos de la vida del universo que. Gracias. Es un gusto. Yo encuentro las noticias. Ellos ponen mucho cerebro y mucha experiencia. Cada uno tiene una función en este stream. No, y vos. Mentira. Te voy a decir eso. Mentira que nosotros ponemos el cerebro. Vos también lo pones. De hecho, cambié un poco mi opinión sobre lo que pensaba de los K2 y estaba más cerca de pensar que era una sobreactuación, escuchando lo que vos mandaste. Así que. No es que sos solo el que trae las noticias. Así que te lo discuto, eso te lo debato. Bueno, pasamos a Wizard Presents. Dale. Antes, quiero hacer una mención a que este mes publicamos una entrevista que hicimos. Actualmente está en el canal de la Taberna de Rol. La entrevista que hicimos con este equipo, lo mencioné al principio, pero lo quiero retomar porque la verdad que es algo grande para mí. Es el equipo de Noticias. Sí, para todos. A un autor que creó una aventura para uno de los últimos lanzamientos de D&D, que es Alastor Guzmán, que además de eso hace un montón de cosas espectaculares, digamos. Pero bueno, D&D es extremadamente visible. Así que nada, si quieren escuchar una entrevista donde hablamos con este mismo autor, Alastor Guzmán, que es mexicano y que es todo en español, hablando de específicamente la aventura, hablando de el libro, el proceso de creación del libro, el vínculo con Wizards of the Coast, con D&D, con los otros escritores, con escribir rol en general, en el mundo, en Estados Unidos, acá, allá, las relaciones. Nada, un montón de cosas hablamos y es una entrevista muy linda. Yo estoy muy contento de haberla podido hacer con estos dos grosos. Así que, nada, quería invitarles ahí a verla. No sé si... Fede, la van a publicar. Sí, la tenemos ahí para publicar. En nuestro canal la vamos a publicar también completa, pero hoy la pueden ver en el canal de la Taberna, así que vayan ahí, chusmenlo, que nosotros, para tenerlo como archivo, porque participamos de la entrevista, la verdad que fue muy buena, lo tomo como un hito rolero en general de la comunidad, el que estuvimos orgullosos de participar acá con ustedes también, así que es muy lindo haber entrevistado a alguien grosso, ¿no? Que estuvo ahí, vos podés decir, hay una aventura de Wizards publicada, ¿no? Digo, hay muchos creadores y muy buenos de juegos de rol, pero que no llegan al mercado yankee, lamentablemente. Bueno, tenemos uno que llegó. Entonces está bueno también escuchar cómo fue el proceso. Bueno, muchas más. Pasamos. Dale. A Wizards Presents. Wizards Presents fue un evento de anuncios que generó Wizards of the Coast para presentar noticias de Dungeons and Dragons y Magic the Gathering, que son los dos juegos que son producidos por Wizards of the Coast. No vamos a hablar específicamente de Magic the Gathering en particular, porque soy muy ignorante al respecto, y por otro lado porque no se trata de eso este noticiero, este stream. Y en particular me querría señalar que
Yo he especulado en que era Wizards, era Magic y D&D, el banner era de personajes de ambos juegos. Supuse que podría haber contenido vinculado, como por ejemplo Strixhaven, Ravnica, o otras cosas que se han publicado en Magic en colaboración. No sucedió nada de eso. Fueron anuncios de uno por su lado y de otro por otro lado. No mucho más. Respecto de D&D, lo primero que se anunció, lo voy a saltear para decir brevemente las otras cosas. Dale, dale. A ver, hemos mencionado hace un rato a Dritz Do'Urden, el drow, leyenda de las de aventuras escritas por R.A. Salvatore, que lleva, entiendo, si no entiendo mal, 39 libros publicados con este drow como protagonista desde los 90, creo, no sé. Wow. Le hacen mucho. Es un drow que huye o reniega de Menzolver Ransan, que es la ciudad en el Underdark, en las profundidades de la tierra de Toril, en Reinos Olvidados. El año que viene cumple 35 años las aventuras de Dritz, desde la primera vez que se lo publicó. Y en el marco de eso, van a hacer tres cosas. Lo digo rapidito. Van a sacar un webcómic, que creo que no ha hecho eso antes de usar D&D. Como protagonista va a ser Bree, la hija de Katy Bree y Dritz. Esta hija aparentemente le roba una de sus espadas legendarias y se va a hacer su propia leyenda, para ya no estar bajo la sombra de su padre. Habrá que verlo, todo esto el año que viene. Otra de las cosas que van a hacer es volver a editar las 39 publicaciones en formato audiolibro y ebook, libro digital, con nueva arte de portada. Todo seguramente va a ser espectacular. Y lo último que van a hacer es un diccionario visual, mostrando todo lo que Dritz conoce de Reinos Olvidados según su mirada, y con mil detalles que entiendo que hasta ahora no teníamos. Así que seguramente va a ser, si no solamente hermoso, que no lo dudo, muy rico en lore, en historias, de todo. Bueno, eso sobre Dritz. Otro detalle es, anunciaron que desembarca D&D en Japón, es decir, va a traducirse al japonés, con un tremendo clip. El trailer estuvo buenísimo. El trailer estuvo buenísimo. Buenísimo. Quiero más. Quiero más. Es buenísimo. Un choque de realidad y ficción. Personas que están con una carrera llevando cosas y de repente aparecen zombies y una voz en off, que es el DM. Y de repente esta persona con un hacha sacan armas mágicas. Uno no entiende nada y la otra le explica. Ese es el DM el que habla. Tenemos que combatir a los zombies. Y después los muestran en la mesa. Muy piola. Ese clip. Y otro clip muy lindo fue uno que hicieron publicitando Spelljammer, que se había publicado hace ya 2 días. Claro. Muy lindo. Era una hámster del espacio contándole un cuento a su hijo, sí, sobre estas criaturas llamadas los humanos. quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando llegó D&D a Japón hace muchos años, creo que estoy hablando de edición 3.0 o 2.0, incluso 3.5. La repegó y sacaron un manga que se llama Lord of War, que no tiene nada que ver con Wizards of the Coast, pero está todo basado en D&D. Así que si a alguien le interesa, es un manga súper conocido, es gigante, tengo entendido. Sí, Lord of War, ya te lo pongo. Otra noti fue Dragonlance, que anunciaron que se va a publicar el 6 de diciembre, y anunciaron algo que tiene que ver con OneD&D, que es que se va a publicar y se puede comprar en paquete, bundle en inglés, digital físico. Vos podés ir a la store, al mercado de D&D digital, y comprar para que te lleguen tanto el físico como el digital. Obviamente esto va a ser súper accesible para estadounidenses y no sé qué tan accesible fuera de Estados Unidos. Pero más allá de eso, es la primera vez que sucede algo así en mucho tiempo, y era algo que se le venía exigiendo, pidiendo a Wizards que haga, poder no tener que comprar el manual dos veces si yo quisiera tenerlo físico y digital. Claro. ¿Por qué no puedo tenerlo en digital si ya lo compré físico? No hay tienen toda la posibilidad de generar un código que va en el libro
para que con ese código acceder al digital. Bueno, lo que hicieron es, si los compras juntos, te sale menos que si los compras separados. Pero anunciaron que es una prueba, digamos. Están probando cómo es la dinámica de vender en paquete y que no necesariamente va a seguir siendo de esta misma manera todas las veces. Esto se mecha con OneD&D, pero antes de eso quiero nombrar los 5 libros que nos esperan el año que viene. Es así. Anunciaron que Ginny Dee fue la encargada de hacer todos los anuncios de Dungeons and Dragons. Y qué cool poder hacer eso. Es nativa hace un tiempazo. Es una cosplayer, manija de D&D que genera contenido que es muy bueno. Y es ripiola. Y obviamente la rebasurean a veces y es un bajón por ser mujer en D&D. Lo cuenta ella y es terrible. Así que... solo es una capa, sino que... Lo mejor que le puede pasar es que esté ahí siendo la cara de la publicidad de Wizard. Para todos los haters. Totalmente, totalmente. Gente explicándole cómo jugar, cosas que... las publicaciones que anunció Ginny. Dale. En las estaciones del hemisferio norte, invierno, es decir, nuestro verano, al principio del año que viene, se viene una antología de aventuras con todas temáticas haste, que creo que en español se traduce asaltos. No, atraco, creo que atraco, la respuesta sí. Es atraco. Atracos. Pero una palabra que no usamos nunca, nadie. Una pena, porque... ¿Cómo? Una palabra que no se usa nunca y una pena porque el heist es un gran, gran género de aventura. Es súper divertido jugar un heist. Totalmente. Ahí va. Bueno, se llama Keys from the Golden Vault. Llaves del... baúl dorado. La valija. Bóveda. Bóveda. Llaves sí, de la bóveda dorada. Muy temático. Si no me equivoco, vos corriste un heist cuando en Anurem quisieron sacar un prisionero. Sí, sí, sí. Quiso sacar a un prisionero. Eso fue hace un montón, pues gracias. Vamos por mañana es la sesión 81 de la aventura. Ay, increíble. De acuerdo. De hecho, usaste una dinámica muy loca de ida y vuelta del pasado al presente. Sí, sí. Eso es clave. Sí. Days in the Dark ahí estuvo. Es súper necesario para los heists. Dan para mucho los heists. Bueno, nuestro otoño, su primavera, se va a publicar Bigby Presents Glory of the Giants. Bigby es el mismo que el del conjuro, Bigby's Hand. Antes había más hechizos de Bigby. Es un mago renombrado en la historia de D&D como Mordenkainen, como Bolo, como Talla. Y aparentemente esto sería una especie de bestiario a los Fizban, pero de temática gigante. No te puedo decir la manija que tengo para eso. Morita, acá en este canal, hacía lore de D&D y yo me cansé de pedirle que hable del lore de los gigantes. Pero claro, yo también le estaba tirando un... Vos dijiste una raza, pues el lore de toda esta raza. Yo soy consciente de que... eso. Pero bueno, Me encantan los gigantes en D&D. Me vuela la cabeza y me encanta que salga este libro. Mira, si es parecido a Fizban, lo mejor. Sí, un libro como Fizban de gigantes. Bueno, nosotros lo habíamos dicho incluso, pues, fue uno de nuestros cositos que yo recuerdo fehacientemente que hablamos varias veces. Yo creo que se viene un libro de gigantes. La gran pista de esto fue el Anerta Arcana de hace unos meses que presenta. Dotes, temática gigante, que presenta trasfondos, temática gigante, y un montón de cosas. Claramente eso desemboca en este libro. Y las tres subclases ligadas a los gigantes, la del druida primigenio, la del mago rúnico y la del bárbaro gigantoide, no me acuerdo ahora. Pero bueno, en su verano, nuestro invierno, a la mitad del año que viene, van a publicar dos libros. Uno, que parece que va a ser un suplemento con contenidos que acabamos de ver en
anteúltimo en Arte Arcana, que es todo lo que tiene que ver con la fortuna, el destino, es The Book of Many Things. Claramente, en resonancia con The Deck of Many Things, la baraja de las muchas cosas. Nada, se viene eso, aparentemente va a ser un suplemento a lo Aya, a lo Xanatar, pero 2023. Fantástico. Y supongo que de cara al 2024. Nada, ¿algo que quieran decir al respecto? Espero que tengan muchos objetos mágicos copados. Absolutamente. Sí, absolutamente. Es una de las cosas que se recontra esperan de ese libro. Pero bueno, también todo, especulación. Pero ojalá. De hecho, es una de las cosas que se le pide hace mucho a David. Otro libro que va a salir en esa misma época, en nuestro invierno del hemisferio sur. O sea, yo digo nuestro invierno, pero Latinoamérica está en los dos hemisferios. Nuestro invierno en Argentina. Es una campaña que se llama Fandelver Campaign. No sé si es eso. Finalmente. Finalmente. Para mí va a ser solo la aventura de Fandelver, pero en libro, digamos. ¿No? Porque es mucho más larga que un one-shot, digamos. Sabemos que en la caja de inicio original están las minas perdidas de Fandelver. Y en el Essentials Kit está. ¿Cómo se llama? Dragon of Ice Spire Peak. Sí. Y varias otras. Sí. Que es ahí cerquita. Uh-huh. Sí. Las dos suceden en Fandelver. Claro. Tiene Fandelver como lugar de origen. Qué copado. Cabe especular que esta campaña continúe desde ese lugar. Una de las cosas que vi que Sly Flourish señaló es que es muy paradójico y hasta contradictorio que publiquen una campaña en Fandelver cuando recientemente, ahora, acaban de discontinuar la producción de la caja de inicio original que tiene las pinas perdidas de Fandelver. Nah, está todo bien. Capaz que viene adentro. Pero, de ese libro. Por otro lado, hicieron accesible gratuitamente en Día de Vida la aventura. Entonces, nada, qué sé yo. ¿Y cuántos años tiene también? Ya es un clásico, es uno de los grandes clásicos. Hay muchas aventuras. Algún día tenemos que hacer un stream de grandes aventuras de ID de otras ediciones. Fandelver es la aventura de quinta edición, la jugamos un montón. Yo la estoy masteriando en este momento. Sí, sí. Junto con Strahd debe ser de lo que más se juega. Sí, 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 sí. Es una de las grandes, ¿eh? Yo, bueno, pero no lo quiero interrumpir a Paul. Bueno, no mucho más que eso. A fin de año que viene, el tan aclamado, tan pedido, tan rumoreado Planescape. Eso también fue algo que estuvo sugerido en uno de los Anart Arcanas, que mencionaban Sigil, que es la ciudad central del setting, del escenario de Planescape. Y de hecho se criticó Journey Through the Radiant Citadel diciendo que era un reemplazo de Planescape, que dijeron que no lo era, y esto no solo lo echa por tierra eso, sino que te dice: ¿vos querías Planescape? ¡Acá bien! Toma, ¡qué bien! ¡Es buenísimo! ¡Tenés todo! Hay que ver Lady of Pain. Hay que ver. Yo creo, muy breve comentario, que cuando se publique eso, o sea, con todo lo anterior que nombraste, no veo algún gran punto débil que haya quedado sin cubrir de D&D. Después veremos la calidad, pero digo, se cubrieron los grandes temas. Quizás un libro de muertos vivientes, ¿no? Digo, faltaría, capaz. Pero yo creo que ya tenemos el espacio, vamos a tener los planos. Tenemos aventuras que han cubierto varios otros lugares, ¿no? Digo, tenemos Van Richten para todavía desarrollar más Ravenloft. Quedarían settings, ¿sí? Pero es como que, ¿qué me hace falta para una campaña que no tenga ya? Claro. ¿No? Digo, capaz. Y mira, esto lo vas a nombrar ahora. Hablamos de Dragonlance. Después te hago el comentario que querías hacer. No, de Dragonlance. ¿Por qué? Porque de Dragonlance. Te digo el comentario rápido. Yo creo que lo que le falta a D&D, y que siempre tuvo cagazo por lo que decía León, de tipo no meter reglas rígidas, es el combate masivo, ¿no? Y Dragonlance sale con un juego de mesa para hacer el combate masivo. O sea, directamente dicen, no va a haber combate masivo en Dragonlance. Si querés jugar el juego de mesa mientras jugás D&D. Entonces, yo creo que ahí, bueno, va a haber que ver qué sale. Pero, perdón por la interrupción. Soy igual, ¿eh? Es discutible lo que acabas de decir. Para mí las reglas de combate masivo van a estar incorporadas. Obviamente, esa especulación puede ser lo que decimos. Exactamente.
pero van a estar integradas las reglas de combate masivo, y lo que ofrecen en el juego es poder usar miniaturas y un mapa y un juego aparte con un montón de cosas para explotarla, digamos, como romperla, teniendo los materiales que acompañan. Quiero agregar algo al tema de combate masivo que me encontré el otro día. Uno de los videos que hicimos hace como un par de años ya era sobre el Nerf Arcana de combate a gran escala, que era un sistema re complejo, re molesto. Pero hace poco un chico nos hizo una pregunta ahí y tuve que releer el Nerf Arcana, y algo que me quedó es que este es uno de los pocos Nerf Arcana que no se revisitó, que no apareció en un libro después, que no pasó nada del estilo, digamos. Así que, hey, epa, ahora se viene Dragonlance, que se maneja más o menos por estos caminos. Así que para mí, algo va a venir. Es cierto también que, más allá de que no es competencia, pero pensemos en el público duro, justo este tema es el que Matt Colville le pegó durísimo con su publicación. Tipo, Strongholds and Followers y Kingdoms and Warfare, creo que son los nombres de los dos libros, van a construir fortalezas y guerra masiva, tipo, muy a grandes rasgos, ahí tienen muchísimo más, ¿no? Sí. Pero es como que para el público duro que le puede gustar eso, si lo quieren duro, con muchas reglas, Matt Colville lo cubrió re bien. Entonces yo creo que, está bien, yo creo que puede ser como dice Puel, puede ser que en el libro haya reglas a lo estilo Spelljammer, claro, ¿no? Generales, y que si querés más te tiren el juego de mesa por la cabeza. Así que puede ser por ahí, sí. Bueno, lo único que agregaría es que Fandelver está anunciado que van a ir en un formato de caja con varios libros como Spelljammer. Arriesgado. Tiro la bomba de humo, me escapo de esa polémica y vamos directo a OneD&D. Dale. Vamos, OneD&D. Pero quiero decir lo último de Dragonlance. La tapa alternativa del manual es la mejor tapa alternativa de todos los manuales. De acuerdo. Listo, sigamos. Lord Sith. Soth. Que de hecho está en el manual de Monstruos 1. Acá. Sí, Lord Soth es el Death Knight. Claro. Está, hasta tiene una sidebar. Oh. Mira, mientras contás lo de Wanda. Ah, manual de Monstruos 1, se te escapó la edad. Sí, me. Se te cayó una sota. Bueno, OneD&D. ¿Qué es OneD&D? Es el nombre con el que se llama el proyecto de la próxima iteración de Dungeons and Dragons. En 2024, Dungeons and Dragons cumple 50 años y desde el año pasado, en el D&D Live, anunciaron que se venía una próxima evolución de D&D. Mucha especulación sobre si era una nueva edición, una sexta edición, si era... Sí, ese es Lord Soth. Espectacular ese nombre. Si era una actualización de quinta, 5.5, como lo fue 3.5 para la tercera edición. Especulaciones miles. Hoy sabemos que lo que plantean es, con el nombre en código OneD&D, que entiendo que dicen que es el nombre en código para decir, no es el nombre definitivo, pero si queremos hablar de todo lo que se viene, hablamos de OneD&D hoy. Claro. Y OneD&D tiene tres pilares. Uno es el desarrollo de una experiencia de juego virtual, que yo entiendo que es el Virtual Tabletop, la mesa de juego virtual, como lo es Roll20, como lo es Auber Rodeo, como lo es Nivel 20, creo que es, que tiene. Sí. Todavía está en proceso de desarrollo muy temprano, así que ni siquiera hay posibilidad de prueba, de estar en etapa de prueba. Pero mostraron así cosas muy, muy espectaculares, muy lindas. Es lo que se ve en la imagen, lo pueden ver igual en YouTube de Wizards of the Coast. Es una imagen con unos paneos de figuras 3D, con movimientos súper detalladas, espectaculares, muy, muy temático todo, muy impactante visualmente. Y nada, eso. Anunciaron que se viene eso y esa va a ser una de las tres pilares de OneD&D. Que cuando empiece a salir en formato de prueba, lo anunciarán. El motor gráfico es Unreal Engine. Lo pronuncié bien criollo. Unreal Engine.
por si a alguien le sirve el dato. A mí no, es súper importante ese dato. A mí es súper importante, porque soy gamer. Sí, a eso me refiero. Es un motor poderoso para correr juegos, pero también puede incluir que los requisitos sean altos. A la hora de poder acercarse a esa plataforma. La segunda pata, y estoy dejando la más grande para el final, el segundo pilar de One D&D es D&D Beyond. A partir de, de la adquisición de D&D Beyond por parte de Wizards of the Coast, que antes no lo era, aunque muchos lo pensaban, nada, cambió radicalmente la dinámica de cómo se maneja D&D. Y hablan de cómo D&D Beyond quieren que sea el lugar donde cualquiera que quiera jugar D&D encuentre todo lo que necesita. Que es un poco algo que ya es, porque bastante bien funciona al respecto, pero bueno, evidentemente quieren profundizar un montón en eso. Y una de las cosas que mencionan es la experimentación que van a hacer desde D&D Beyond con la posibilidad de vender en paquetes, como lo que mencionamos de Dragonlord, que anunciaron que van a intentar probar de distintas formas. Hoy con Dragonlord se están probando esto, pero que no es la forma definitiva de este tipo de ventas, de este tipo de formato. Por ahora creo que no me quedé nada fuera de eso. Después, la primer pata que mencionan, el primer pilar que mencionan, y que es el más grande para desarrollar, es el de las reglas. OneD&D tiene una propuesta que es construir sobre el ya exitoso quinta edición de D&D. Es decir, no van a proponer una nueva edición, unos libros básicos que reformule todo, sino como que ya ven que es un sistema eficiente. Ellos dicen que cierra por todos lados, digamos, pero bueno, si cerrara por todos lados, por un lado sería irreal, porque omite la dinámica de que la realidad cambia y de que hoy a la gente le gustan cosas que en 10 años no. Pero más allá de esas cuestiones, plantean que Quinta es una base suficientemente estable como para decir: queremos que esto sea la base de D&D desde ahora, y ya no pensar en cuál va a ser la próxima edición, qué cambiamos para una próxima edición, sino cómo mejoramos, cómo es lo que queremos como soporte de Dungeons and Dragons. De esto van a presentar material de prueba en formato de Unearth Arcana, que recuerden que son PDFs gratuitos donde hacen playtest, presentan material de prueba, eventualmente surgen encuestas y a partir de la devolución de la gente ellos evalúan qué queda, qué no queda, qué modifican de lo que fue presentado. En el mismo momento en que lo anunciaron, hablaron también de Chris Perkins, que hoy mencionaste, Fede, habló de que él está encargado de reformular el manual del DM. Y su orientación, su foco, es que sea amigable para DMs novatos, para DMs principiantes. Que la idea de reformularlo, entiendo que está buenísimo, que ya hubo 10 años de prueba, básicamente, de lo que es el manual de quinta edición de DM. Y hay un montón de críticas al respecto, y de hecho han agregado un montón de contenido para DMs a lo largo de los años. Entonces, es una labor enorme la que está teniendo, y entiendo que va a ser algo que se vaya a presentar en próximos Unearth Arcanas. Todo lo que sabemos de los monstruos, no mencionaron nada, pero no es nada raro, digamos, porque ya vienen planteándolo. Como Ordenkainen Monsters of the Multiverse, están planteando una modificación en el sistema de presentar monstruos. Y no me sorprendería que si presentan algo sea profundizando eso. Pero más allá de eso, que obviamente es especulación, no mencionaron nada sobre los monstruos, pero sí sobre el manual de jugador. Y de hecho, ese mismo día publicaron una Unearth Arcana que revisa algunas de las cosas del manual de jugador. Las razas jugables, los trasfondos,
En función de esos trasfondos presenta algunas dotes, no las dotes en general, algunos reglamentos, algunas cuestiones del reglamento, y presenta algo que a mí me encantó, que es la magia de tres orígenes distintos. Uh-huh. Arcano, divino y natural o primigenio. Me encanta eso. Eso me encantaba de cuarta edición y me encanta que esté acá. Vuelven con el rabo entre las patas. Claro, exploradores y druidas tienen magia primigenia o natural. Paladines y clérigos tienen magia divina. Y todo lo demás tiene magia arcana. Bueno, después están las subclases. Y las que caen en el medio, tipo el bardo, poner el artífice. Pero bueno, más allá de eso, me encantaría preguntarles qué les parece pero, ¿qué les parece? Muy breve, quiero decirlo, me parece muy clave lo del manual del DM de Chris Perkins. Es una de las críticas más, para mí, sólidas y sostenidas que hay, que el manual del DM actual, que no me parece que sea tan malo como a veces algunos lo hacen ver, empieza muy mal, empieza hablando del multiverso, de los dioses, ¿no? Y es todo lo que no querés que un DM nuevo piense que es importante. Digo, que empiece local, que empiece chiquito, una aventura clara, un gancho de aventura. Pensá unos monstruos, unos encuentros, un poquito de exploración, un poquito de combate, un poquito de interacción social, listo. Tipo, después sí andá al lore de tu mundo, de la historia de los dioses y los reinos y bla, 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 perfecto. Pero la organización del manual de DM original me parece que está mal planteado para novatos, ¿no? Digo, me parece un buen manual igual, pero digo, para novatos me parece que está mal planteado. Así que eso lo quería mencionar. Me parece muy, muy copado que lo hayan reconocido y Chris Perkins está a cargo de eso. Totalmente de acuerdo. Además, el manual el manual más importante que tiene ese para novatos es el del DM. Porque es tiene que ser el manual más raro de los tres básicos, además. El jugador va a estar lleno de reglas súper específicas que te van a decir qué pasa cuando haces tal cosa, digamos. El del DM no. El del DM te tiene que decir: mirá, te vas a embarcar en un viaje re extraño, agarrate de algo, va a estar buenísimo. Eso, de eso se trata, digamos. Total, sí, primera. Esos deben ser los primeros dos renglones. Sí. Por eso es súper importante que el manual del DM esté solo apuntado a DMs novatos, porque lo que pasa también es que sobre todo los DMs más experimentados rara vez le prestan atención a ese manual. Y si vos haces un manual que va derecho a ellos, no le van a importar. Por ahí van a sacar otras cosas, van a buscar las aventuras que tienen gancho, que tienen material, herramientas, lo que sea. Y súper necesario eso. Sí, full de acuerdo. Mejor. Además, una de las funciones que cumple D&D en el mundo del rol es ser el puerto hacia el resto de los juegos de rol. Entonces, si la base para que los DMs inicien es sólida, le va a ir mejor en cualquier otra cosa que juegue. Sí. Yendo a las reglas, perdón. Dale. Salimos con eso. Hay muchas cosas que me gustaron. Hay tanto para hablar, digo, podríamos hacer un stream completo de esto. Sí. Hay muchas cosas que me gustaron, algunas que no. Voy a nombrar muy brevemente las que a mí, mi opinión, no me gustaron y por qué. No me gusta que trasladen el éxito automático de los 20 y el fracaso automático de los 1 a todas las tiradas. Eso es algo que a mí no me gusta porque siento que el juego, entiendo la pasión de que salga un 20, ¿no? Pero digo, siento que el juego se vuelve medio swingy, ¿no? Medio como que se pierde a veces el hilo narrativo. Eso en combate me gusta, fuera de combate me parece medio loco. Me gusta un montón que los monstruos, y creo que acá estoy en la minoría igual, que los monstruos no puedan meter críticos y que solo lo puedan hacer los jugadores. Yo soy un defensor de eso. ¿Y sabes por qué pienso que podría ser buenísimo? Si eso va acompañado de monstruos que tengan ataques especiales que se gasten, porque eso te da como máster el control de a quién pegarle duro. Que está bueno, porque la muerte de un personaje tiene que tener un poco de sentido. Está bien que puedan morir a veces, no digo de formas que no eran las esperadas, pero no está bueno que sea porque un crítico, porque sí, un goblin te mate, ¿no? Digo, o que el primer encuentro de la mina perdida de Phandelver te mate a alguien de la party y tenga que hacer un personaje nuevo si lo seguís tal cual están las reglas, ¿no? Y eso es... Sí. Y la sensación de un 20 natural en combate
no es la misma para jugadores que para demos. Totalmente. Paréntesis. En mi experiencia. No, comparto lo mismo. No, es lo mismo. Para nada. Ahí es cuando. Son esos momentos cuando decís, che, ¿quiero el 20 o quiero cualquier otro número? Voy a claro. modificar la tirada. Y sí, sí, tal cual. Claro, sí. Es medio hasta culposo tirar un 20 como DM, por lo menos sí. A mí me pasa eso. Es como, digo, uff, tipo, y yo con mis jugadores tengo como medio un pacto de que yo no hago fudge, tipo, yo no toco los dados. Claro, Es un pacto con mis jugadores, ¿no? Digo, bien explícito, de que yo, tipo, lo que sale en el dado es lo que sale en el dado. Me caga el encuentro a mí, me caga el encuentro. Los hace mierda a ustedes, los hace mierda. Es como nos gusta jugar. Pero es cierto lo que decís. Por eso estoy muy a favor de esta regla. Hay que ver si se mantiene. Y después, en cuanto a cómo se dividió la creación de los personajes, me encanta. No lo voy a nombrar en detalle. Tipo, me encanta lo que están haciendo. Bienvenidos a Pathfinder segunda edición. Hace como 6 años que Paizo lo está haciendo. Pero está todo bien. Digo, ustedes lo están haciendo más fácil, que me parece bien, ¿no? Yo quiero agregar un par de cosas. El tema de la falta de crítico en los monstruos. Para mí es súper importante que eso que vos decías del ataque especial o algo por el estilo, quiero ver uno de esos. Quiero ver de qué se trata, quiero ver cómo es. Porque por otro lado... Perdón. ¿Sí? El Anarth Arcana este salió con un video en YouTube. Ah, no lo vi. Y en ese video... no me sale el nombre. Jeremy Crawford habló de que esta cuestión de que los monstruos tengan habilidades... más poderosa que los ataques. Como ejemplo de eso está el aliento de dragón. Es una habilidad que vos como DM elegís cuando usar, sabiendo que es extremadamente poderosa en claro. contraste con el resto de los tipos de ataque de un monstruo. Bueno, ahí está. Entonces sí, me gusta mucho. Pero de nuevo también me parece una buena idea para DM novatos. Y si les gusta el crítico en los monstruos, lo pueden seguir aplicando. No va a cambiarles, o sea, va a modificar la historia, sí. Me acuerdo una vez, un asterisco súper extraño. Un amigo quería dirigir y cada vez que tiraba el dado del otro lado de la pantalla, yo le miraba la cara y sabía cuánto había sacado. Y le dije, che, ¿viste cuántos 20 salen de ese lado? Me dijo, sí. Es un bajón. Ojo con eso. La otra cosa es, una de las críticas, continuando lo que vos decís, lo que ustedes dicen. Es que, bueno, entonces todos los monstruos, desde el goblin más goblin hasta el dragón más anciano, tienen que tener una característica de ataque súper poderosa. No, siguiente pregunta. En muchos lugares, y la verdad que tuve la misma reacción que vos. No tiene. Me parece que es espectacular para distinguir minions de. Iba a decir eso. Sí, exacto. Vuelve cuarta edición. Van a volver los minions. Es cíclico. Cuarta edición salió en un muy mal momento, pero nada. No, Va a dar mucho el peo. No me den manija. Pero también es para demostrar poder de los monstruos, digamos. Por ahí tenés un trasgo que tiene una habilidad especial y es el jefe trasgo. Y los otros tienen un palito y bueno, listo, ya está. Su habilidad especial es ocupar un espacio hasta que vos llegues al jefe. Eso es todo, digamos. Excelente. Perdón, antes de avanzar de más, igual cerrémoslo un poco porque si no nos vamos a pasar. Sí, estamos en cualquier tiempo. Pero ya. No quiero dejar de mencionar que la Taberna de Rol, hace nada, que el domingo, sí. sacó un video haciendo un repaso, no punto por punto, pero sí de lo que les pareció más relevante tocar, de este Anarth Arcana del Wandian. Primero que nada, eso, invitación, vayan a verlo, está buenísimo. Segundo que nada, este Anarth Arcana que salió el 18, desde el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre, en una semana, está habilitada la encuesta en la cual nosotros, todos los jugadores del mundo, podemos ir a hacer una devolución. Es decir, che, de este Anarth Arcana me gustó esto, no me gustó esto. Ellos te preguntan, ¿qué opinás de esta raza? De las modificaciones que le hicimos a esta raza. Me gusta, no me gusta, muy satisfecho, poco satisfecho. Los trasfondos, la dote. Lo mejor, los trasfondos. Todo eso
es muy valioso porque ellos están adrede yendo a la comunidad para esas devoluciones. Así el producto que saquen en 2024 sea lo más consonante con el público objetivo de ellos, que son una empresa. Y ahí es donde yo digo, bueno, mientras más de nosotros participemos en esa encuesta, más acorde a la mayoría va a salir ese producto. Si vos querés que salga como vos te gusta, lo mejor que podés hacer es participar de la encuesta. Porque sí, capaz uno de muchísimos. Es que van a ser muchas, ¿eh? Porque va a salir una ERTE arcana y va a haber, che, ¿qué les pareció esto? Y va a haber otro, ¿qué les pareció esto? Seguro. No. Este es el primer ERTE arcana. Acá, por ejemplo, no se habla de... No se reformulan las clases. Se habla de las clases diciendo, cuando crees un personaje, elegís la clase. Y luego elegís la raza, el trasfondo y el idioma. El idioma es otra de las patas de este ERTE arcana. En este ERTE arcana se reformuló toda la dinámica trasfondo. A partir de la propuesta de este ERTE arcana, los trasfondos son los que te dan los bonificadores a las características, el más 2 y más 1 a unas características. ¿Qué tiene sentido? Te dan un idioma, además del común. Te dan competencias en herramientas y habilidades. Y te dan una dote de nivel 1. Porque a partir de ahora la propuesta es que las dotes tengan niveles, prerequisitos de niveles. No entiendo. Ahí volvemos a 3.5. Pathfinder segundo. Edición, pero sí un punto medio en el cual hay dotes con ciertos requisitos y hay algunas que son más poderosas que puedes acceder recién a nivel 4 u 8. Sí. Están estas cosas. Y antes de que nos vayamos de demasiado de todo, quiero mencionar que está en proceso, ya casi finalizado, pero ya se anunciará cuando se larga, una traducción de todo este ERTE arcana que estuvo trabajando Lu de la taberna. Y que está buenísimo. Estamos viéndolo. Tengo el honor de participar de revisar de los detalles, ajustar algunas cositas, pero el laburazo espectacular que se mandó es inenarrable. Nada, para cualquiera que quiera ver cuál es el contenido de este ERTE arcana, que es para generar el D&D del futuro, digamos, sin exagerarlo, ¿no? Como es eso. Si lo quieren leer y no saben inglés, en breve se va a liberar. Esperemos que antes del 15, así quien lo lea diga, bueno, voy a hacer la encuesta. Abrís la encuesta en Google Chrome, ponés botón derecho, traducirla en español y listo. O si alguien quiere probar jugarlo. Eso creo que era la motivación principal de ella, digamos, si alguien quiere probar jugarlo, que lo puede hacer. De hecho, es extremadamente recomendable probarlo antes de hacer la encuesta. Porque una cosa es leerlo, yo volviendo a la encuesta, más allá de probarlo en sí mismo. Claro. Hacer, digamos, que la impresión de lo que se presenta ahí no sea solo de leerlo y qué me pareció, sino de cómo se maneja esto en juego real. Sea para la encuesta o sea para la experiencia propia, ¿no? La dinámica de la inspiración, que también me encantó, está más presente. Es muy fácil olvidarse de la inspiración hoy. Veo que a muchos nos pasa. Y presentaron dinámicas que la tienen mucho más al frente y es mucho más dinámico. Yo se la dejo a la gente del stream. Porque me la olvido completamente. Pero bueno, no sé qué les parece, si quieren hablar algo al respecto de todo esto. Y vamos cerrando. Hacer algo que nos va a llevar todo el año que viene. Así que vamos a tener tiempo de sobra para hablar y volver a hablar y volver a hablar de D&D. ¿No? Así que paciencia, controlemos la ansiedad, pasito a pasito. Y al final de esto todos van a reconocer que cuarta edición tenía mucho para aportar y nunca, que para la segunda edición nunca lo van a hacer. Las cosas que están arreglando. Nadie va a hacer eso. Perdón, Pepe, pero está muy difícil eso. Va a haber una reivindicación de cuarta edición de D&D. Paso.
Había yo te, mi problema era con el arte de cuarta edición, ya te lo dije. El mío era con la duración de los combates. Claro. Un día deberíamos hacer un one shot igual de cuarta edición. Bueno, está bien. Vos te encargás de esa parte. Yo juego cuarta. Yo no tengo drama en jugar. Es re fácil jugar, Es re fácil jugar, sí. Re fácil jugar cuarta edición. A niveles bajos no se rompe, a niveles altos es inmancable. No bueno. sé si mucho más. Presentaron una raza nueva. Recuerden que esto es una revisión del manual de jugador. Entonces, las razas que presentan acá no anulan razas que hayan sido presentadas en otros libros. Por ejemplo, presentan esta una raza nueva que tiene raíces celestiales. Y muchos dijeron, pero los Azimar ya son celestiales. Sí, los Azimar no van a desaparecer. Esta es otra raza. Que es como una contracara de los Tiflis. Esto es y material de prueba. Y es de prueba. Sí. Es de prueba. Si no le gusta a nadie, va a quedar. Claro. Entonces, y no solo tiene raíces divinas, sino que tiene rasgos animalísticos. Pueden tener ser un perro humanoide, puede ser un elefante humanoide, puede ser un cuervo humanoide. Estoy imaginándome dioses egipcios yo. Ahora, sí, yo también. Es mejor que furros. No había pasado por ahí, pero bueno, veo que está mucho más cerca el camino. Que no hay más semirrazas. Sí, fantástico, eso me pareció buenísimo. Muy bueno. Fueron ascendidos a raza de manual de jugador después de tantos años de gente que los quiso jugar. Me una dinámica de cómo hacer razas mixtas, razas. Eso me pareció súper válido. Porque le da importancia a la estética del personaje, que rara vez lo tienen. Sí. Bueno, no sé si mucho más. Respecto de esto de este Nerd Arcana y su traducción, estaremos avisando. Haga la encuesta, insto a todos a hacer la encuesta. Si alguien tiene alguna complicación, hábleme al Instagram, que en todo lo posible le ayudaré. Y espero que les haya venido muy bien todas las noticias que tuvimos de muchas cositas que fueron dándose a lo largo de agosto. No sé si quieren. Un montón de tiempo. Fondo de corazón, gracias por la paciencia y a todos los que se quedaron. Este fue más largo que de costumbre. Está bien. Fede, ¿querés aprovechar? Agradecerles el espacio. Me encantan estos debates y nuestros gorritos de aluminio. Tenemos que hacer algo con los gorritos de aluminio. Alguna vez tenemos que venir con gorritos de aluminio. Pero más allá de eso, obviamente un placer estar acá en Taberna, estar acá con Puel, el bardo del D&D. Síganlo en Instagram a él, que él ahí cubre el minuto a minuto de D&D. Y nada, emocionado que este año y lo poquito que queda y el año que viene va a estar bueno, ¿eh? Estoy contento con lo que se avecina. Vamos a ver si cumple mis expectativas o no. ¿Sabes lo que me queda a mí? Es tipo, che, los últimos manuales, comprarlos. Existe esa posibilidad de comprarlos. Los compro, no los compro, sale OneD&D. Claro, un pavote, algo central que lo anunciaron con todas las pompas e hicieron mucho hincapié que todo lo que está viniéndose plantean que va a ser compatible con quinta edición. Sí, compatible. Súper importante. Entonces, no, básicamente, en teoría, sí, compralos. Si podés y querés, sí. Hay que ver. No, si igual, podés es la parte más difícil. Claro. Igual, un debate abierto que solo lo voy a tirar del título es: ¿es quinta edición compatible consigo mismo? 10 años tiene esta edición, casi 10 años. Y hay cosas muy diferentes de los primeros años a estos años. Es compatible, yo viví el cambio a cuarta y fue heavy. De 3.5 a Pathfinder, por ejemplo, o de 3 a 3.5, hay que hacer un trabajito, pero se puede. Si es así, no nos cagan si compramos los libros. Sí, tal si cual. Se va mucho de tema,
Pero no Sí, parece sí. que te Si es salga de el tema, 3.5 porque a cuarta, hay un desfase grande, ¿no? el playtest, fíjate que está tomando de base el manual del jugador. Yo, es muy diferente al playtest de lo que fue D&D Next, que luego fue quinta edición, ¿no? Digo, yo no creo que se vayan tanto el tema. Y mucho más masivo. Bueno, vamos cerrando porque hoy ocupo un poco más de espacio, pero re bien igual. Chicos, un placer realmente hacer este programa, tener este espacio de colaboración entre muchos múltiples proyectos. Súper divertido, además, siempre muy ameno esto. Así que gracias por pasar, Fede, de Tomate 20, Puede, Eduardo de la ID. Y voy a hacer los anuncios de cierre antes de irnos. Mañana se viene algo extraño e inusual que nos tiene preparado, bueno, yo, para nuestra campaña de Niñas de Lunes. Porque Cristecas está de viaje durante las próximas 2 semanas, pero yo dije que íbamos a seguir jugando. Así que va a haber 2 sesiones que al parecer son extrañas. El viernes, con la familia más grande y posiblemente despertando en el refugio de Pau Pau, vamos a encontrar a nuestros vástagos favoritos una noche más. Lo vamos a esperar con la crónica del Jardín de los Presentes para ver cómo sobreviven a la velada que se viene. Hay un desastre vampiro maravilloso. Así que los invito a Claro, verlo. quisiera ponerse al día. Acaba de publicarse en el YouTube de la Sí. taberna la última sesión de Vampiro. Se publica a las 12 de la noche bueno, para que vean los vampiros. El sábado vamos a tener disponible en nuestro canal, el diferido, este stream, así que lo van a poder chequear. Si se perdieron una parte, si quieren escucharnos rantear. En un momento yo sé que me ranteé algo, no me acuerdo qué, pero me quedó el recuerdo. Lo voy a tener que ver de nuevo. Y el domingo se viene review de 2 aventuras de D&D con 2 manuales distintos de los que vamos a dejar reseña y contar curiosidades al respecto. Espero que los disfruten. Nos vemos mañana, chicos, un placer. Voy a hacer algo que, perdón, que me olvidé, si no me equivoco es... Ahí va. ¿Bardo? Y no se olviden de, en los comentarios ¿Puede? de YouTube, compartir cualquier duda que no hayan entendido, Perdón, me olvidé los inclusive links. algo que quieran al respecto, ahí estaremos. Sí, chicos, de nuevo un gusto. Si quieren agregar algo más, ustedes, sobre sus proyectos, mientras yo voy buscando a quién Nada. raideamos. Nos pueden seguir en arroba tomate20rpg en Instagram y en twitch.tv/tomate20-bajo para vernos aquí en Twitch. En YouTube también nos pueden encontrar, nada más que eso. Bárbaro. Bueno, ¿puedo el algo? Muchas gracias por compartir todo esto esta noche. Que tengan un hermoso mes y nos vemos el mes que viene, el primer miércoles. Chao, chao.